las razones por las que tengo conflictos con la creación de contenido cada plataforma tiene su propia huevada ahí. Sí. oye pero has tenido algún trobo así con alguna marca en especial con una que digas chuzo no vuelvo a trabajar en la vida no la única vez que fue que Supermaxi se enojó conmigo porque yo tengo un gran problema con la cantidad o sea me parece estúpido que pongas en, en base de plástico algo que no necesita en base de plástico como las mandarinas por ejemplo las mandarinas las las hojas de espinaca esas cosas, o sea, que vengan en plástico Me parece estúpido, entonces una vez eh, Estaba súper enojado Fui al mega maxi y hice una historia Que decía, cada vez tengo menos ganas De venir al mega Megamaxi, porque cada vez Que vengo es más empaque y más empaque Y más empaque, mi casa se llena de Más plástico, más plástico, más plástico Y no sé qué carajo hacer con todo este plástico A las dos horas de eso Me escribió, me escribió justo la banda de cuentas que ya no trabajaba en la empresa en ese entonces, pero que el de Supermaxi se comunicó con ella porque era el único número que tenía, a decirme que cómo hice eso, qué, qué, qué me pasa, que eran unos clientes, le digo. Eran mis clientes, no estoy trabajando con ellos. Y si es, o sea estoy diciendo lo que pienso. No estoy diciendo que son una huevada. No, es, no dije a la gente que no vayan a comprar. Dije que yo tengo un problema con ir a comprar. No estoy diciendo no vengan a comprar. Estoy diciendo que yo no le digo, o sea, y perdóname, es la quinta vez que hago una historia similar. Pero esta vez, la única diferencia fue que dije, tengo menos ganas de venir. Y eso sí les afectó. Pero las otras cuatro veces que dije, brother, pila Supermaxi porque hay mucho envase de plástico, se pasaron por el orto, en mi opinión. Claro. Pero esta vez que digo, tengo menos ganas de venir, Ahí sí les importa? Son unos hipócritas. Y la más no aprendí a que Luego me llamó el Oscar, que es el, el, el de Supermaxi, o Mega Maxi, de la favorita, y le dije lo mismo por eso los clientes no me quieren porque yo soy y a mí no me importa o sea yo le hablo a cualquier persona igual o sea, lo ya, siento bien, bien. y es como les dije eso les dije como me molesta eso o sea y ahora que sí digo no quiero venir ahí sí te importa ahí sí ay es que ya nos dimos cuenta por qué porque ahora te, de cierta forma indirectamente estaba usando la influencia que tengo para afectar de alguna manera el consumo que la gente tiene en tu local ahí sí te molesta claro. pero las otras cuatro veces que di mi opinión sobre algo que es importante digámoslo así y, y que lo hice de forma, exacto, lo hice de una forma constructiva me ignoraste completamente y ahora sí te importa y te importa que haya dicho eso y no te importa todo lo demás que dije en la historia entonces ahí, no te invitamos que vengas a hacer un video <laughs> ni sé qué eh, y de ahí para pandemia ah, pero sé que hicieron sí. luego el video de como mostrando cómo reciclan cómo reusan sus empaques lo hizo el, el champ el alemán, el damián ah sí 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 e ese video era originalmente, lo iba a hacer yo, pero yo dejé de hacer el contenido. Entonces, obviamente entiendo por qué luego me dijeron, no, no, o sea, no me tomaron en cuenta, pero, pero digamos, si el, el a hacer esas historias. <laughs> no. La, no, no, porque el man me dijo, y es más, me iban a pagar por hacer el video. Ah. Pero de ahí fue pandemia, dos años después, y después vi que ya el champi se dije, como, ah, qué bacano. Oye, pero aparte eres embajador, ¿no? De w De WWF. Ahorita soy un green influencer de la de los premios verdes se me fue Latinoamérica verde de los, de los premios verdes de ah, Latinoamérica okay. entonces uh, o sea más que nada yo sí tengo una conciencia una cosa que me pasa mucho es creo que soy la peor persona para ser un influencer porque yo sí tengo conciencia entonces digamos no es que me pasa Atención. yo digamos me una cierta marca de comida rápida me envía todo el tiempo regalos eh, y no los puedo no los publicito porque es una marca que la mayoría de sus productos con chocolate eh, utilizan aceite de palma. Aceite de palma es la razón número uno de deforestación de palma. Mm. En Tailandia, en todos los países tropicales. Pero, incluso aquí. ¿no? Como tropicales. Y, y en la costa, en la Amazonía. Y, y, está, y es la razón por la que un montón de orangutanes mueren. Uh -huh. Porque simplemente talan los bosques para sembrar más palma. Y yo no hago las historias de agradecimiento. Porque, solo por eso ¿vechas? Entonces yo les digo Gracias por el regalo, pero no te voy a hacer historia Porque el, el producto que me mandaste tiene chocolate Y ese chocolate es hecho con aceite de palma Y el aceite de palma, bla, 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 bla. No solo porque soy green influencer o WWF Es porque de verdad no, no estoy de acuerdo O sea, de verdad, no cabrón Esa hueva, entonces es como Llegas al punto donde Muchas veces ponte, En este caso esta marca no se enoja y a pesar que no le hago historias, me sigue mandando regalos y es bienvenido. Porque obviamente, ¿qué va a decir? No, gracias, no quiero, no como. No, gracias, o sea, todo bien. Um, pero, pero no se enojen. En cambio, hay otras marcas que sí se enojan cuando te, les mandas un regalo. Sí. Te mandan un regalo y de pronto no haces historia. Es como, pero es un regalo, no es un claro, canje. Loco. Sí, a, nosotros, <laughs> a nosotros nos pasa eso. Que es, que no es que tengamos la mayor cantidad de followers del claro. mundo, ¿no? Oye, pero ¿te acuerdas del primer regalo que te mandaron? Tengo muy buena tiempo. memoria, pero no. Probablemente pudo haber sido en el 2014, 2015, tal vez antes. No sé. todo, todo lo del supermax sí sí puede salir. ¿Sí? O no. sí. Buenas. Sí. Gran invitado. <risa> <risa> Oye, pero en serio, no. O sea, ¿cuál es la primera interacción donde dijiste Chuta, cómo así me mandan cosas? ¿Te acuerdas algo que te haya gustado? Sí, que... sí, eso fue en Navidad, Navidad del 2013. Um, habíamos hecho recién un comercial con Coca-Cola y, y me dice, ¿cómo se llama esto? Habíamos hecho recién un comercial con Coca-Cola que lo grabamos en Guayaquil, parte. Ahí fue cuando lo conocí. Por primera vez trabajé conté con Nicolás Lapenti, Erika Vélez, eh, ¿qué más estuvo ahí? Eh, Carlos Andrade, María Susana de Neira. nosotros estábamos recién empezando en Enchufe y me tocó ir y yo hice como, eso no era Data Manager, básicamente pasé la tarjeta, descargar, asegurarme que esté copiada en dos discos duros, ese era mi trabajo. Y, y estuvimos en el estudio, grabamos en el estudio fotográfico de Joshua Degel, que es un fotógrafo así como súper conocido ya de de básicamente hacer las, las portadas de, de no de vistazo de familia de, mm. de estas revistas así como súper importantes Mariela y estas cosas y en diciembre de ese año me llegó un regalo que nos había mandado el Josh a cada uno del equipo era como una libretita diciendo como feliz navidad y así ahí fue, fue como por qué me mandan estas cosas y, y después empezaron a hacerse más recurrentes los regalos. Y fue como que... Ah, ok. Yo lo entiendo. <laughs> así funciona esto. Así funciona. Ah, <laughs> así funciona. O sea, la gente te aprecia. Y ay, te mandan cosas. O de pronto te llega una cosa que dice... Nos encanta tu trabajo. Eh, recibes este detalle de nuestra parte por todas las risas. Entonces fue como... Ah, ok. Así funciona esto. Ya. Yeah. y cómo, ¿Pero cómo te quedas con la transacción de que... A ver, la gente te regala cosas ya. Uh -huh. eh, y obviamente esperan algo a cambio, a cambio por así ajá. decirlo. Supongo que al inicio sí te sentías mucho más comprometido con el... Ah, tengo que hacer un agradecimiento público siempre que me den algo. No. Siempre lo al tuviste súper claro. No, no, así. no. Al contrario. Al inicio lo hacía genuinamente por agradecer. Ya. Yeah, porque, bueno. era, porque era, oye, miren qué, qué bacán, me dieron este regalo, está increíble. Y eso es genuino. Sí, sí, sí. Eh, se vuelve un problema cuando, digamos, por A o B circunstancias no te hizo una historia y me llamas a reclamar que no te hizo una historia. Ahí se vuelve un problema. Y ahí Ay. empezó a volverse como, ah, ok, entonces es como una obligación. Entonces, ahora lo que hago es cuando me escriben y me dicen queremos mandarte un detalle, y yo digo, qué cool, muchas gracias. Eh, pero lo único que te puedo decir es que en mis historias yo solo agradezco, no promuevo las marcas. Eh, si es que se alinea lo que yo, digamos, muestro en redes, predico en redes de cierta forma, con mucho gusto lo, lo hacemos y te, y te etiqueto, pero si es que no, lo único que voy a hacer es agradecerte por el detalle. Entonces, ponte, si a veces llegó el punto de decirle como una persona, o sea, que me estás mandando un regalo para que te haga una historia, entonces es una transacción, no es un regalo como en el mundo el regalo es porque cualquier cosa, sin esperar nada, cambió. Entonces ya sabes qué, toma tu hueva sí si pasó también en un punto que, que hice eso, que, ¿sabes qué? No quiero, toma, porque, porque si es que me dices que es un regalo, pero no es un regalo, entonces no lo quiero. Me acuerdo aquella vez que les invitaron a una fiesta a ustedes. Claro, nos invitaron a una fiesta, nos dieron invitación, por, no me acuerdo, Instagram, Whatsapp, llegamos a la fiesta y nos dijeron, ¿y dónde están las cámaras? En serio. <laughs> claro, porque justo era la época de Vox Populi, entonces nos dedicábamos a hacer eh, tours gastronómicos, turísticos, por huecas. Eran por reviews, tancas. yo me ah, acuerdo. Sí, yo, vi, yo vi algunos reviews chévere, en unos hermano. moteles. <risa> <Ya>. <risa> ¿Sí? no, más bien, la, nuestra afán siempre ha sido de educarnos. Sí, 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 sí. Le vemos así a, no, estaba, estaba a nuestro contenido. Y, ¿no? sí y luego es... también nos pasó una marca de carros. ¿Te acuerdas? También. Llegamos a Caquito, nos dicen, oye, te vamos a prestar un carro para que pruebes todo lo más. Chévere, o sea, como bacán. Uh -huh. Y claro, y la man cuando llegamos nos dice y, y bueno, y las cámaras y, y cómo van a hacer el video. Claro, es que es es, es, super es... Incómodo. <laughs> o sea, es incómodo <laughs> porque porque a ver, yo creo que eso es más un problema, no es un problema de las personas que hacemos el contenido. Es un problema de las, de las marcas, de las personas que gestionan las marcas, que asumen inmediatamente que que, o sea, que tú estás entendiendo que todo lo que te invitan o todo lo que te dan es justamente contenido Exacto. contenido y se olvidan que a veces como persona tú asumes, ah, qué cool, es un detalle, no tengo por qué grabarlo, no tengo por qué compartirlo, me lo puedo guardar para mí y una experiencia para mí. Ajá. Entonces, pero yo creo que es más un problema de las personas que manejan y gestionan las marcas, que asumen que inmediatamente como... O sea, no sé, ahí es cuando yo digo, ¿qué estudiaron? O sea, <laughs> sí, perdón, pero ¿qué estudiaron? No, sí, saben, no a saben no saben que lo que se muestra en redes sociales es una parte de la vida de una persona que se convierte en su trabajo y que también hay parte personal que a veces que tienes que tomar en cuenta y que tienes que decir como, oye, Porsche, pero eh, nos gustaría que también hagas un video para que puedas compartir con la gente tu experiencia. Es tan sencillo como decir esas palabras. Exacto. Para que tú digas como, ah, ok, de una. Y entiendes que, ya, yeah, ok, no es un regalo, no es un detalle, es de cierta forma, te están dando el chance, porque también es darte el chance de generar contenido interesante. Pero, pero no sé, ahí es cuando yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué estudiaron? ¿Se olvidaron que somos personas, que no todo lo que hacemos lo compartimos, aunque así parezca? Pero pero eso, entonces, yo, yo también ahí llegó una época donde dije, odio las agencias odio las agencias y, y, y llega de, de verdad al punto de pensar en abrirme una, y decirles quiero enseñarles cómo se hace marketing, porque también me ha tocado, o sea, yo he tenido un viaje súper heavy con eso de crear contenido me imagino. Eh, desde el ok, hago contenido porque es mi vida, hasta el tener que buscar qué hacer para hacer contenido, y después como el darme contra las paredes e incluso pegarme, pelearme con clientes de uh -huh. decirle así no se hace. Así no es como se hace. Sí, pero te estoy pagando. Me es un huevo que me estés pagando. <laughs> tú me estás contratando para hacer un trabajo y darte resultados y lo que tú estás haciendo está bloqueando todo lo que yo estoy uh -huh. haciendo. Entonces, así no se hace. ¿Quieres que trabajemos? Dame chance de hacer lo que yo sé porque si no, ¿para qué me contrataste? Claro. Entonces, he llegado, he pasado por todas esas distancias hasta que ahora soy relajada y digo, ah, ¿quieren? 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 Ah. A, nosotros, a nosotros justo nos está pasando algo así, tal vez porque estamos nuevos en una industria, eh, pero claro, una agencia es como la agencia de las relaciones públicas, quiere que todo hagamos gratis y la agencia eh, de marketing tiene el, tiene el presupuesto Tarifari. para. Ajá. Entonces es como que, o sea, todo chévere, pero nosotros no somos un gran medio como para estar siempre ahí, ¿no? Pero, claro o sea, no sé si a ti te ha pasado alguna vez. Y no sé si te acuerdas, por ejemplo, cuál fue la primera marca que, que te apostó, o sea, que dijo, oye, yo quiero que ¿Sí? sí, fue sí. la primera que te pagó, así. El primer comercial que la... Pero A ver, yo estoy súper agradecido. Tengo un problema con la línea de comunicación que ya, manejan, sí, sí, no sí, sí, solo digamos. esa marca, por lo que pasó antes, sino en general todas las empresas. Uh -huh. y, y esto también incluye, ponte esto, de agarrarse de las tendencias por... O sea, durante julio todos son gays. Todos, porque es del Pride. Pero ponte cosas como después de enterarte que Disney, que es una de las cosas más, más que existen en el mundo, y que promueve el Pride, así como, wow, el Pride, es, es, uno, es uno de los que mayor plata le entregaba al Congreso para apoyar la ley de no gay. No. ¿Cachas? O ponte, entonces... o ponte, que a mí me pasa que de pronto me llamó una empresa de ropa y me dice como, queremos un contrato por, no era no, una empresa de ropa, era una cerveza. Que era un contrato por todo un año. Yeah. Pero cada mes era, o sea, no había una estrategia de comunicación, sino que cada mes era como: Hoy juega Ecuador, necesitamos que hagas historias jugando Ecuador, que, que del viendo el fútbol. Y es como: Viste mi perfil, no veo fútbol. Lo he dicho en mis historias, no consumo fútbol. ¿Cómo sí. quieres que ahora salga siendo una cosa así? Porque es tendencia. O, o como había el mes, un mes donde era como se puso de modo el aceptar el cuerpo tal como es y la cerveza dijo lo mismo ok vamos a hacer esa tendencia y es como si sí, sabes que hay gente que se mata porque no puedes lidiar con cómo acepta su cuerpo y tú estás agarrándote de eso simplemente por views likes clics impresiones entonces eso es lo que a mí me genera un, un problema o sea el, el hecho de, de cómo las marcas y entiendo porque es su trabajo las, las marcas solo se cegan con respecto a la popularidad estar en la conversación y cuánto puedo vender mm pero no toman en cuenta que ¿a quién le están vendiendo? Que somos seres humanos súper conflictuados, depresivos, que tenemos miles de problemas, y que haciendo una, una mejor comunicación, que esta vez más larga, pero puedes llegar más lejos, puedes crear mejor fidelidad del cliente, y puedes crear un mayor índice de consumo. Pero siempre apuestas por lo que menos plata me cueste. Entonces, ahí es cuando yo tengo una bronca. Pero Supermaxi fue la primera que apostó. Por mí. Fue la primer, el primer comercial que hice donde dijeron: Queremos a él. Porque él es el chichico. Queremos a él. Y fue el comercial ese que se grabó en el Mega Maxi cuando sale la casa la bueno, de la farmacéutica. y Luego fue la mamá del chichico. Que dice: ¿Cuál es el papel que te deja rojo el rabo? ¿Cuál es el papel que no te deja rojo el rabo. Esa fue la primera publicidad que hice en mi vida. Y fue para, para yeah. Super Maxi. Después, Claro vino y también hicimos publicidad para Claro con el chichico. Eh, ya después, cómo las cosas han ido evolucionando durante los años es otra cosa. Porque también yo he ido aprendiendo muchísimo más sobre el, el asunto. O sea, yo no sí, estudié sí, marketing, manejar, claro. no estudié publicidad. Pero. Pero, es pero sentido común, ¿no? Incluso. O sea, no es no, no, cuestión de sentido común. Es una cuestión de. de ¿Empatía? También. Estás hablando con personas. O sea, sí, 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 sí. O sea es, es cuestión de. No sé, digo yo. ¿Cómo podría decirlo? A ver, una palabra buena, pero, pero no dura. Um, Tranquilo, no le pienses mucho. Claro, porque si lo piensas ya le metes... O sea, es cuestión de coherencia. Yeah, yeah. No puedes decir negro y, y estar haciendo... O sea, no puedes decir como lechuga y después no como lechuga. Es como los influencers que soy vegana y después te sacan una foto comiéndote media vaca. O sea... Eso es lo que pasa tanto, tanto con los influencers que pasa que dicen, como no, yo no consumo café, pues, ni sé qué, y de pronto les saco en fotos de las menes atorándose de tres despresos um, Así pasa también con las marcas. ¿No es cierto? Sí, somos sí, sí, pro comentamos. esto, somos pro este otro, ni sé qué. Ponte, somos sí. pro medio ambiente, pero sí, no Dios. nos importan las 10 historias que haces hablando del medio ambiente y solo nos importa en la que dices, no quiero venir más. Entonces sí, ahí no. es cuando de verdad dices, ok, entonces no eres tan pro ambiente. Eres pro utilidad, utilidades. Y está bien. Es claro. respetable, pero no me digas que eres por cuando no lo eres. Porque eso no, es, no, no queda bien con tu marca. Parte de, parte de una marca exitosa es la, la honestidad de una marca. ¿Por qué los influencers, youtubers, creadores de contenido tienen tanto pegue con la gente? Porque de cierta forma creas una, una honestidad, una línea de comunicación honesta con tu, con tu audiencia, donde la audiencia se puede relacionar contigo. Y si de pronto tú les dices, no como carne, y tienes una. Una base masiva de seguidores que no consume carne y esos seguidores se enteran que sí consumes carne. Esos seguidores se van a desilusionar de, y se va a acabar nomás. Claro. claro. Entonces, no, no vale, no vale que seas hipócrita nomás. Porque, porque al final. Esa es otra palabra que viene acorde a esta conversación. Sí. <laughs> Oye, ¿pero hay alguna marca o producto con el que no trabajarías? O sea, como que dices, no puedo, sí. ¿Qué te parece terrible lo que hacen? No por que lo que haber, hacen. Que haber algunas, no obviamente. O sea, una lista negra. hasta ahora no me han, no me han, o oh, sí, sí me han contactado y he dicho no quiero hacer esto. Sí, no me acuerdo o de los. O sea, la incluso. Con... <laughs> ¿Sabes qué? Y siempre, o sea, que siempre pasa política. Ah, sí, ah, sí, sí. Sí, 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 Siempre sí, te sí, escriben sí, sí. como, oye, que estamos en la campaña política de tal persona y quisiéramos que nos apoyes. ¿Es como? ¿Es en serio? Sí. O sea, ¿es en serio? Yo podría lanzarme y podría posiblemente ser asambleísta. ¿Cachas? Pero no lo hago. De ley te han ofrecido. Pero, pero sí, también. De ley, de también ley. En algún tiempo me ofrecieron ser asambleísta o prefecto o algo de por ahí. Y, y, y no lo hago. A ver, ponte a pensar y di: si es que él pudiendo hacer esto no lo hace, ¿por qué no lo hace? Antes de escribir a llamarme, como, quiero que hagas quiero posteos que... o TikToks de esta cosa. Es como, ¿me cachas? ¿Por qué no lo hace? Tal vez no está de acuerdo. O sea, pero nunca, nunca claro. trabajaste para un político. Nunca. 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 Y siempre me han. Todas las elecciones que ha habido, tanto locales como nacionales, me han llamado, me han pedido que esté, me ofrecieron. Y tiene un buen presupuesto, ¿no? Claro. Me ofrecieron. Bueno, no tanto. El mejor presupuesto que me ofrecieron fue por asistir al roast del exalcalde. Ya. Eran como ocho mil. No. Por ir a sentarme una hora ahí. Y dije que no. Porque. Claro, no, no. Porque no, o sea. Quiero, quiero complicar un poquito las cosas. Creo que Nadie. nosotros también tenemos el privilegio de poder escoger con quién trabajamos ajá, hasta cierto ajá, punto. Ajá. Pero justo tengo la experiencia de un amigo que es creador de contenido y nos dijo... Luego se sinceró con nosotros porque apenas vimos... Generó contenido con algunos políticos, ¿ya? Y luego nos contó que estaba súper mal económicamente. Pero súper mal. O sea, no. de hecho, él se odia por hacerlo, pero dijo que en ese momento... No el necesitaba. De, exacto. Ajá. Entonces no sé ahí es aceptable o tampoco nos comemos la camiseta ¿Qué, um, ¿qué creo que o sea no puedo hablar por nadie ah, en exacto. mi caso yo lo haría siempre y cuando el político que me que me propone de cierta forma piense igual que yo mm. ya yeah, en ese caso lo haría de, después de eso o sea buscaría la forma de que no sea un conflicto más que nada personalmente conmigo o sea, he estado ya 10 años en este negocio y he visto muchos venir, irse, otros claro. quedarse, otros crecer. Pero, y, y sé que, que es heavy. Entonces, es como, busco la forma de quedar en paz conmigo. Eso es como mi, mi primera, lo, lo más importante para mí. Entonces, digamos, si es que necesitaría, así como dijo, necesito trabajar, necesito el dinero y me ofrecen esto... Eh, tal vez le digo no a la persona que, con la que no pienso igual o mis ideales no se, no se ¿cómo sincronizan. Uh -huh. Y en tal caso buscaría a la agencia que está manejando las relaciones públicas de la persona que tal vez sí. Mm -hmm. Y ah, lo haría entiendo. por allá. Me, me o sea, de esa milla extra, ¿no? Exacto. Para, yeah. pero, pero porque, justamente para que no me pase eso de luego estar odiándome a mí mismo por haberlo hecho, porque sé que es del Internet, y el Internet es para siempre y vuelve y luego ah, para atormentarte. Claro. Ya, ya lo he vivido 10 años entonces prefiero no ya ya prefiero o sea sé que es es más heavy lo que va a venir después lo que puede venir después después entonces prefiero no no hacerlo claro, tal vez es difícil decirlo no pero preferible dormir con conciencia tranquila bajo un puente claro que llorar en un sí. Ferrari no claro o sea <laughs> sí y por suerte puede que le diga de la persona sabes no quiero hacer esta campaña pero dime qué otros clientes tienes también es una cuestión de experiencia mm. Ya. a veces a veces los creadores de contenido creemos que no tenemos el derecho de decidir o de pedir nos olvida o sea pensamos que todo lo que nos dan es como un favor es lo que hay así exacto y es lo que hay o sea es como ah te estoy dando la oportunidad porque muchas veces también me lo han dicho como ay pero te estoy dando la oportunidad de sí, hacer esto puede, y es como la cara, no como... me estás dando una oportunidad me estás ofreciendo trabajo y yo cordialmente te estoy diciendo no gracias no no es que no es que no es que me creo más simplemente no gracias porque no va conmigo, no va con mi contenido, no va con lo que yo o sea, muestro. Um, pero si tienes otras cosas, que digamos, si tienes otros clientes con los que estás trabajando actualmente, que crees que pueden ay, ay, sincronizarse con lo que yo hago, de mucho gusto, o sea, propónme y yo te digo sí o no. Pero, pero eso, digamos, nos olvidamos, los creadores de contenido, nos olvidamos que tenemos esa elección. O que tenemos o esa de capacidad elegir. de, justamente con la agencia, con quien sea que te escriba, decirle como, sabes que este, este no, gracias. No pero eh, no sé qué más tienes, tal vez podemos hacer algo más. Y eso también, de cierta forma, es trabajo. Y, y también es un, y ahí sí, si me das algo, que es un cliente que digo, wow, qué cool, eso es una oportunidad. Pero, pero o sea, yo más que nada, o sea, estos, este año, estos años he aprendido eso de... Es un trabajo y como todo trabajo también hay que buscar las oportunidades. Y, y parte de esas oportunidades es hablar y no solo decir como, ay gracias tal marca me está pagando por hacer tres posteos mensuales. Tal vez nos, no va contigo y a la final no es un beneficio para ti. Sí es un beneficio económico, pero no es un beneficio a la larga para la creación y la, ¿cómo sería? Sostenibilidad de tu marca. Porque como el otro día estaba viendo un una historia de un amigo mío que es gerente de marketing de una empresa de teléfonos aquí. Um, Yo hace contenido justamente sobre marketing en sus redes sociales y decía como, es súper cool porque enseña bastante y decía como, ¿tú le creerías a un influencer que digamos en el día postea historias sobre comida, belleza? aceite para motores para bebés. aceite para cocina <laughs> artículos de bebés aunque no es madre y artículos de mascotas y, o sea le creerías hay gente que lo hace ciegamente hay gente pero que lo no hace tiene sentido hacerlo sí obviamente. pero porque esa gente no está pensando en está pensando en lo que siempre digo hice una clase y eso lo enseño en la clase como estás pensando en el beneficio de ah es que la gente me va a ver y, y van a ver que trabajo con muchas marcas. Estás pensando con el ego y no estás pensando con el cerebro. De decir, ok, pero a la larga, ¿a qué, a qué que nicho? Soy, que soy, ¿Qué soy? ¿De qué, ¿De qué hablo? ¿Por qué la gente debería seguirme? ¿Debería seguirme porque soy una pancarta ambulante? ¿O debería seguirme porque aporto algo a, de, con mi contenido a su vida? Y de paso, hago publicidad. Claro. Y hago recomendaciones que, que sirven para esto en lo que hablo. Entonces, entonces, creo que es de eso también. El boom de las redes sociales nos de cierta forma nos ha programado a todos como tienes que ser famoso, tienes claro. que ser influencer. Y, 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 y llegaste al éxito siendo influencer cuando una marca te contacta. Así la marca, así tú tengas vitiligo y la marca te diga vende bloqueador solar y ponte al sol. Claro, es. es que es así, es así. Claro, claro. ¿Cacha? Es, como, es como a mí me ha pasado. A veces me, me dicen, ¿cómo era? Una vez una marca me contactó y me dijo, estamos hablando sobre, sobre ni sé qué. Y quisiéramos que tú y tu novia. Amiga, claro. eh, hace tres semanas salió un artículo en un periódico que me sacó el closet. Eh, hiciste tu trabajo <laughs> o, sea, ¿cachas? o ponte queremos que hables sobre fútbol en no. mi perfil todo el mundo que me sigue sabe que yo no no, no veo fútbol eh, no consumo fútbol entonces no solo porque de, por decir sí la marca me está pagando hago el posteo eso no te ayuda a ti a crecer tu negocio porque a la final, eh, mucho más allá de cómo te haga sentir el tener muchos seguidores, el que la gente te comente, que te den likes, que te digan qué bonito, que ni sé qué, o que te manden cosas que no deberían mandar por mensajes directos, esto es un negocio. Mm. Y estás manejando mal tu empresa. Así es. Y si, y, si, y si manejas mal tu empresa, ahí sí te puedes quedar sin hacer nada y, y eso es grave. Pero tienes que manejar bien tu empresa y manejar bien tu empresa es manejarla con coherencia manejarla, o sea, si hablas de bebés, eh, después no vas a ser una persona que diga también, ah, pero los perros son como bebés, porque estás <risa> hablando, <risa> sí, estás hablando <laughs> completamente, o sea, estás diciéndole como al vegano, la carne es rica. Entonces, es eso, ¿me cachas? Entonces es, es algo que nos olvidamos porque nadie nos enseña, solo hacemos lo que vemos. Y, y lo que vemos es que la gente postea cosas de marcas. Entonces, como él posteó cosas de marcas, eh, significa que si es que yo hago lo mismo, estoy al mismo nivel. Soy igual de exitoso. Soy un influencer. Y es como, no eres un influencer. ¿Qué tal ese podcast? Espero que lo estén disfrutando. Les cuento que Morphy no solo crea contenido para este canal de podcast, sino que tenemos un canal principal en el cual hablamos de tecnología. Y detrás de ese canal existe una tienda física que ofrece la mejor tecnología a todo el Ecuador. Ustedes pueden comprar desde morphy.tech la mejor tecnología. El día de hoy tengo que presentarles una promo que estamos dando de los Bose Squad Comfort 35 generación 2. Estos probablemente sean los audífonos con mejor calidad de sonido que hayan escuchado. Me encantan dos funciones en específicos, aparte de la calidad. La primera es que tiene una duración de batería de 20 horas. Aparte tiene una cancelación de ruido de grado mundial. Eso quiere decir que si estás en un avión o estás viajando y quieres aislar el sonido externo, incluso para dormir, esto es una locura. Funciona súper bien. Te aísla completamente de tu entorno. Y por último, tiene incorporado el asistente de Google y el de Alexa. Dos asistentes de los cuales hemos hablado muchísimo en nuestro contenido. Así que si quieren acceder a esta promo, pueden irse a morphy.tech e ingresar la palabra voce o simplemente darle clic en el enlace de la descripción. Tanto si nos estás. Escuchando en YouTube, como en Spotify o en cualquier otra plataforma. Me caso y les dejo que continúen escuchando este grandioso podcast. Es una pancarta. No es lo mismo. Qué interesante. De hecho, eh, ahorita escucho como un, un creador de contenido con muchísima experiencia, con bastante sabiduría. <laughs> Gracias. Eh, para, para el promedio de creadores que nosotros conocemos. O sea, pero esto me ha tocado sacarme. Claro, de... justo, es que son 10 son, es que años justo, ahí de experiencia, justo así, claro. Justo así es Es como que escucho mucha integridad. Sabes que te vas a ser un hombre que va a estar persiguiéndote toda tu vida o acompañándote, como le veas. Uh -huh. eh, pero supongo que no siempre fue así, ¿no? no. Eres, ya estás como muchísimos años en el ruedo. Y ahora veo que justamente sigues eso, tener un, un prestigio, un hombre que, que tenga integridad en lo, en lo que haces. Ahora persigues eso de, de alguna forma, pero ¿qué es lo que hacías al inicio? Porque solo como para darte contexto, hay muchísima gente que empieza a hacer contenido y la mm. gente se empieza a cagar de risa de su contenido. Y llega un punto en el cual solo siguen haciendo esto porque son famosos o persiguen dinero, persiguen cosas que nosotros no es que seamos las personas más experimentadas del mundo, pero ya, ya estamos unos tres añitos en mm. esto y nos dimos cuenta que por ahí no va. Entonces... El Raúl de ahora, más o menos, la gente ya como que le va conociendo. Pero, ¿qué perseguía o qué seguía el Raúl de hace unos años? A ver, primero, nunca, nunca imaginé que iba a pasar lo que me pasó. Yeah. O sea, nunca imaginé que de una semana a otra mi vida iba a cambiar como cambió por ir a comprar condones de una farmacia. <risa> <risa> um, primero, nunca, mi objetivo nunca fue... Ser famoso, mi objetivo, o sea, yo cuando empecé a hacer esto no sabía que se podía hacer una carrera de ser famoso en Internet. O sea, era como... Era claro, estamos hablando de qué año más o menos para... 2012, que la gente cuando empecé a grabar con claro, con, es con Estamos hablando de 10 años. 10 años. años. Entonces, sí, yo, conté, yo primero, no... A ver, primero, contexto. Yo trabajaba en una iglesia. Era el director general de comunicaciones de una iglesia. Sí, por favor, gracias. Eh, ¿Sigues ¿Sí poniendo iglesia, iglesia cristiana. Iglesia cristiana Iglesia evangélica bautista. Eh, yo era el director de comunicaciones de esa iglesia. Pero para esto ya estudiabas... Ya estudiaba cine. Ya estudiaba cine. Justo yo empecé a trabajar en la iglesia como dos meses antes de entrar a la escuela de cine. Ah, ok, ok, ok. ¿Por no, porque antes había estudiado medicina, estuve, habías desde estudiado... Desde los 13 años estuve ligado a las iglesias. Ah, ok. Porque mi, mi, mi familia como que se vinculó a la iglesia de vuelta. Y, y estuve vinculado a eso. Ahí, ahí fue donde, digamos... Exploté un montón de otras cosas, que es a lo que iba. Um, ponte, ahí aprendí que puedo ser un productor, ¿cachas? Porque yo era el que producía muchos de los espectáculos. Um, digamos, Navidad. Eh, que hay tal cosa de Navidad y había que producirlo. Entonces yo era el que me encargaba de producirlo. Dirigí un musical. Um, mi papá estaba vinculado con la banda de la iglesia, entonces de paso me llevaba a mí los ensayos. Yo terminé, luego estudié música. Terminé tocando la batería, el piano, cantaba. Mm. Eh, esa, empecé a desarrollar la parte artística. Alguna vez, recién hice un musical y la directora me dijo: ¿Eres niño de iglesia? ¿Estás listo? <risa> <risa> que sí, la iglesia es como los, los, los desarrollan la, la parte artística de las yeah. personas. Y fui como: ¡Ok, bacán! Salí de esa iglesia, luego me fui a otra iglesia, entré a estudiar cine y en esta iglesia ya me dieron un trabajo mi trabajo al inicio era era el asistente así como mi mano derecha de la persona que grababa porque esa iglesia producía programas para televisión no ah, era para el loco. sufrir no. <laughs> por si acaso ¿Por <laughs> sí porque que todo el mundo <laughs> cuando digo a todo el mundo es como eres padre de para el sufrir no no vendía la, la astilla de la cruz de Cristo la era la mejor ¿No? pero era un era una producía programas de televisión yeah. entonces y como yo estaba wow, acabé de descubrir una carrera en cine y acababa de descubrir el cine y decía como wow, voy a aprender a hacer esto. Obviamente fue como de una, de cabeza al, min al Ministerio de Comunicaciones, a la parte de producción y estaba ahí. Ahí aprendí a hacer tele. A aplastar los switches, a hacer cables. Solo la parte técnica. Claro, solo la parte ¿no? técnica de cómo debes enrollar un cable, cómo debes hacer un cable. Teníamos obviamente una consola de 35 canales porque mm. ahí se conectaba tanto los micrófonos como los instrumentos. Y todo eso tenía que yo aprender porque todo lo que hacía la iglesia se transmitía en vivo a todo ah. el mundo. Entonces, digamos, mis, y había, digamos, todas las noches de lunes a viernes, ¿había algo en la iglesia? ¿Había un evento? Sábados y domingos había servicios. Sábado dos servicios, domingo tres servicios. Eventualmente la persona que está, era mi jefe salió y yo me quedé de jefe. Con un año de experiencia nada más y recién un año de estudiar cine. Y, y fue súper heavy. Entonces, para mí nunca, nunca el hecho de la fama se puede hacer. No, yo no consumí internet. Lo que yo veía en internet era tutoriales de cómo editar los programas. Yeah. ¿Cómo hacer animaciones? O sea, son cosas muy utilitarias. ¿no? Exacto, no, no, no consumía entretenimiento. Sí consumía cine, porque siempre me han gustado las películas y las series, pero no consumía entretenimiento, digamos, digital. Yo no conocía el mundo de los youtubers. Mm. De pronto, eh, yo me retiré de la escuela de cine por seguir el trabajo, porque ya me era el jefe y tenía que estar todo el tiempo ahí. Llegábamos a producir 50 programas a la semana. Atención. Wow. O sea, hay 50 programas de una hora. Eran porque, porque nos grabábamos 14 Bueno, grabábamos 16 programas a la semana Dos diarios aparte, Y aparte de eso tenemos que reeditar Los programas viejos Reexportarlos Quemar los, los DVDs Y mandar 50 programas A nivel nacional porque creció Muy tanto madre. La producción Primero, al inicio solo salíamos en un canal Para cuando yo me hice cargo Mi primera semana fue Mi primer día de trabajo como el jefe fue el primer día que también el programa empezó a salir en Canela TV, o sea, a nivel nacional, Full HD, por fibra óptica. Y yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, solo dije, ok, ya nada, me quedé. Y creció, creció, salimos en cinco canales y tenemos que mandar 50 programas de la semana. Aparte de hacerme cargo de todos los eventos que había en la iglesia, o sea, producir los eventos claro. y había Full Cosas, o sea... Había que conciertos, que cada Navidad se hacía una obra, pero una obra, o sea, una obra de teatro que era 360 inmersiva. Porque aparte mi jefe era una persona súper creativa. No, sí, ponte, hacían el nacimiento de Jesús en vivo. Y toda la iglesia, que es como, digamos, era un lugar para que entren cuatro mil personas. Ah, era un hangar yeah, para cuatro mil personas. Se volvía, transformaban 100% en Belén. Y, y, todo, y la, no, la no, obra no, 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 era así sí. como en 360, entonces la gente se sentaba en la mitad... Y alrededor tuyo tenías todo Belén reconstruido. Era como un set de televisión. Era como Qué un set loco. de una película. Y, y eso era increíble. Pero yo tenía que producirlo. Aparte de seguir haciendo los programas. Oye, pero... Y, <laughs> y, y en este... O sea, en todo lo que me cuentas... ¿Cómo sacabas tiempo para meterte en un nuevo proyecto? O sea, no ¿cómo tenía, llega a Enchufe no a tenía. tu vida? Llegó Enchufe a mi vida cuando... Eh, ya dije como, no puedo más. Necesito días porque yo no tenía días libres, ¿cachas? Trabajaba de... Yo entraba a trabajar a las 5 y media de la mañana porque grabábamos desde las 6 eh, y te salía de trabajar a las 8 o 9 de la noche. Y en ese punto fue como, brother, ya. O sea, mucha experiencia, mucho trabajo, muy lindo todo, pero necesito tiempo. Entonces les obligué a la iglesia a que nos dé los días libres a mí y a mis asistentes. Y entonces yo tenía días libres los viernes y sábados. Obviamente no eran libres libres porque, digamos, se quemaba el foco de ahí y mi jefe ya me llamaba. El foco está quemado. ¡Mira! Entonces, voy es... a aprender a lidiar con la gente histérica. Entonces, yo como, ok. Entonces llamaba eh, a mi asistente, linda, eh, ¿qué pasó con el foco? No, nada se quemó. ¿Influye en algo la luz? No. ¿Cambió en algo? El, o sea, ¿estás está mal, exposición, está mal algo? No, ok, gracias. No pasa nada, no afecta el video. Pero ¿cómo puede ser? Es una luz quemada. Pues entonces llámale al conserje y dígale al conserje claro, que cambie. Exacto. Pero es que el video. El video está bien, ya me mandaron fotos, el video está bien. Bueno, entonces ponte, y eso pasaba siempre en mis días libres. Entonces, <laughs> Algo bueno, pasar. en esos días libres empecé a consumir enchufe. Vi que empezaron a sacar videos. y fui como, ah, qué chistoso lo que están haciendo. Y yo ya los conocía porque les conocí en la escuela de cine. Um, ya había trabajado. Pero no es que estabas desde el principio. No, no, principio, no. no, no. La gente piensa, no sé por qué hay ese, ese mito de que estuve desde el principio y que yo soy uno de los dueños. No. Creo para que es porque nada. Es una de las figuras más visibles. Entonces, puede ser, por ahí pero, puede ser. Pero, 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 pero no, yo no estuve ni desde el principio, ni, ni soy uno de los dueños, nunca. <laughs> eh, ahí empecé a ver lo que hacían mis compañeros, entonces dije como, ah, qué chistoso lo que están haciendo, empecé a consumir, y, y de ahí fui como viendo cómo crecieron. O sea, ponte, el primer video que dije, qué bacán, fue el de pelea de amigas que están trotando en el parque y de pronto se empiezan a, a mandar sí, o sea, a la mierda sí. por el novio y se empiezan a disparar. Ese dije como, qué cool, o sea... Me llamó mucho la atención los efectos que estaban usando y que de pronto un sketch cualquiera se convirtió en una secuencia de acción maldita que fue grabada en un día. Porque obviamente yo hablaba y decía, como, ¿cómo hicieron? Y decían, como, No, eso se graba en un día. Y es como, ¡ah, qué bacán! Después del siguiente que vi que amé fue um, El Periodo. Mm, ya. Yeah. También, así como Buenas. me reía full. Eventualmente le empecé a escribir al Jorge. Es como, Oye, yo también soy actor. Claro, como que, oye, Jorge. Eh... Y eres amigo del Jorge y le se cachaban O sea, todo. nos cachábamos, pero nunca habíamos trabajado juntos. Yeah, nunca habíamos yeah, hablado. Yeah. Yo, con el único de, de ahí que había trabajado era bueno, con la Nati, yeah. que fue mi profesora y trabajé en algunas cosas con ella en otros cortos del mismo incine que me castearon de otros cursos. Con el Alejo, la Leo, que fue uno de los de cursos superiores que me casteó en un proyecto de él. Me vio un protagónico. Cuando la gente dijo, ah, Eres bueno para actuar. Y de pronto todo el mundo dice: Ah, él quiere ser actor, va a ser actor. Y ya. <laughs> en todas las cosas. Bacán, una gran experiencia. Aprendí mucho, muchas gracias Alejo. Ah, entonces con ellos hablaba. Le conocí al Dani Páez, que es el de Sharon. El que quiere ser el bailarín de Sharon. Ah, ya, ah, ya. Yeah, yeah. El okay. Dani Páez fue mi compañero. Entonces a ellos les conocía. A la, o sea, obviamente les conocía a todos porque les había visto en el incine. Pero digamos, o sea, tener una relación así de hola o poder ir a saludar solo con la Naty y el Alejo, el Paul. Y el Dani. Con el resto nunca habíamos tenido como... Ni siquiera es tal vez cruzar una palabra. interrogación tal vez una o dos, pero no más. Le escribí al Jorge. Le dije como, hola, oye, hola, soy Raúl. No sé si te acuerdas de mí hijo. Sí, de ley, yo me acuerdo. Dije, bacán, oye. Dije, como, oye, me gustó mucho lo que están haciendo en enchufe. Eh, o sea, si tienes algún día un chance de incluirme en algo, sería bacán. Avísame. Pasó no me escribió durante todo el mes <laughs> siguiente mes le volví a escribir y dije como hola yo yo, yo no te olvidarás eh, cualquier cosa que tengas me avisas nomás claro, es que tú ya viste el potencial también ¿no? o sea viste que se o estaban sea, creciendo no ¿viste? no vi que estaban creciendo me encantó lo que estaban haciendo ya yeah, perfecto o sea simplemente no se eso. dijiste yo quiero ser parte claro, de claro está muy bacán exacto mm -hmm. Ajá. Mi, mi, mi problema en la vida yo soy muy malo para tomar decisiones porque en mi mi primer pensamiento nunca es cuánto beneficio puedo obtener mi primer pensamiento siempre es, ¿cuánto me voy a divertir? Yeah. Lo voy a disfrutar y si lo voy a disfrutar, vale la pena, lo voy a hacer. Pero si es que no lo voy a disfrutar, no lo hago. Pero ¿crees que eso es un problema? Para mí es un problema porque muchas veces pierdo negocios muy buenos mm. ah, o, o, o oportunidades muy buenas porque digo tal vez, ay, no lo voy a disfrutar. Ahorita estoy aprendiendo a, ok, no lo voy a disfrutar yeah, por esto, pero mío. ¿por qué sí lo podría disfrutar? Entonces ya no, ya no estoy siendo tan... Como radical. Negra, ¿no? Sí. Si no estoy abriendo la escala de grises y diciendo, ok, esto no lo voy a disfrutar, pero puedo disfrutar esto, puedo disfrutar esto, puedo disfrutar... Ok, voy a hacerlo. Yeah. Es trabajo con mi psicóloga, que es lo máximo. Pero pero eh, yo realmente pensé, me encanta lo que están haciendo. Es, o sea, es la primera vez que veía algo que decía, esto es una película. Es como un corto, pero parece una película. Súper bien producido. Y quiero, y quiero formar parte de eso. Entonces, eso fue mi primera cosa. Pero, pero tenías, en este, en este punto cuando le escribes al Jorge, seguías en tu trabajo uh -huh. y había salido. Uh -uh. Seguías. Seguí mi trabajo. A la, la segunda vez que le escribí al Jorge a las dos semanas, me escribe uno de los productores, el Pau, a decirme como, hola, oye, eh, queremos saber si estás libre tal día. El viernes era justo, iba a ser justo, va a ser diez años en dos semanas. Porque era el feriado del primero de mayo, del día del trabajo. Ah, ok, ok. Del 2012, no, me no sé qué día cayó. Creo que era viernes que iban a rodar y que iban a rodar esa semana dos sketches. Entonces que en la mañana iban a rodar el viendo como estudiantes de supletorios y querían... Y había un personaje que el Jorge me había casteado que sí tenía chance. Y yo, sí, tengo libre ese día. Justo es el día que tengo libre. Bacán, entonces nos vemos en el colegio de contadores a las 7 de la mañana. Y dije, bacán, que llevo una camiseta blanca y un jean, ok. Eh, el guión, no, no, no hace falta Porque casi no tienes textos uh, Ya, yeah. llegué a las 7 de la mañana Yo llegaron tarde <laughs> Eso me full. Llegué a las 7 de la mañana, estaba esperando Bueno, llegaron, hola, hola, ahí saludé Ponte con el Alejo, con el Pau, con el Dani Que estaban ahí yeah. Había más personas que no cachaba Pero que les había visto en los videos y les conocía por los videos eh, Subimos todo, nos dieron un aula Ok, entonces vamos a empezar, ni sé qué, ni sé qué. Entonces me, dicen, me dice de pronto el AD, me dice, me senté, el Jorge me dice, ok, tú eres tú eres López, siéntate ahí. Dije, ok, me senté aquí, me quedé sentado mientras ellos arreglaban el plano y todo eso. De pronto viene el, el AD y me dice, no, no, ¿qué haces aquí? Tú no eres López, tú eres ni sé quién. Y me cambió de puesto. Digo, ok, me cambié de puesto, me senté ahí. Y después estaba, ya íbamos a rodar y el Jorge me dice, ¿qué haces ahí? no, tú eres López, tú eres el que le dicen Chichico, ponte acá. Yo le dije, ok, pues me senté acá. Y... O sea, casi, que, casi no sales en el papel que... Claro, cla casi pierdo claro. el del personaje. Claro, claro. O sea, no, pero Jorge me dijo, no, no, tú eres el que le dicen Chichico, tú eres. Tú eres López. Y me pone ahí. Y dije, como, ok, me dijo, es que, es que es el único que tiene texto. Y, y queremos que des textos para ver cómo lo haces. O sea, era como mi sketch de prueba, algo así. Yeah. Y fue como, ok, Entonces me senté. Grabamos el sketch, terminamos antes de la una de la tarde. Y fui como que, y de pronto los manes eran así, como, no, tenemos que no tenemos que Digo, ¿Por qué? Es que tenemos otro rodaje, vamos a grabar. Grabaron el que salió, bueno, la semana siguiente, que era esta pelea de la pareja en la cocina y con el pancho Iñachi y no me acuerdo el nombre de la chica. Y grabaron ese mismo día porque tenían feriado por día del trabajo y no querían trabajar mm -hmm. el fin de semana. Pues fue como, que okay. Salió el sketch, o sea, yo lo grabé en finales de abril. Yeah. Sale el sketch en agosto. Julio, Madre. finales de julio agosto. El tiempo. Y fue un boom. Todo el mundo era chichico, todo el mundo tenía un chichico en su clase. Todos eran chichico. Había fan pages que tenían 120 mil seguidores del chichico. Pero cómo fue tu interacción offline, o sea, en la, en la calle, no sé cuándo. No, ¿cuándo no. Les... En ese entonces, eso es, eso es justo lo que te contaba. Eh, había fan pages, la gente, pero nadie me reconocía a mí como chichico, porque ah, salía yeah. tan poco tiempo que era, no, no se les quedó mi cara grabada a las personas. Ya. Yeah. Y era como, ok, o sea, todo bien O sea, yeah, yeah, yeah. Mi, mi objetivo Nunca fue ese tampoco, ¿me sí, cachas? Sí, Yo simplemente estaba feliz de formar parte De ese video que estaba chistoso yeah, Y bueno, que sí. fue divertido, y que estuve ahí Y vi cómo lo hicieron, y dije como, fue tan fácil y, y fue como, wow, y cómo quedó Oye, pero de abril a agosto No grabaste más con ellos No, pues seguí trabajando en mi iglesia ah, Después de eso, en agosto me <laughs> vuelven a llamar A decirme como, oye, necesitamos de extras ¿Quieres venir? Y ¡Claro! Uh, es para el hombre mandarina. De una, fui a grabar como extra el hombre mandarina, no me pagaron. Es más, llevé más gente porque me dijeron: No, no tenemos gente. Tranquilos, yo les llevo gente. Conseguí más gente, fuimos, estuvimos de ahí. Les llevé a los hijos de mi jefe, salieron en ese sketch como extras. Um, todo. Toda la iglesia ahí. No, solo amigos del, algunos. de la algunos. De ahí me volvieron a llamar a decirme: Necesitamos de extras otra vez para el. ¿Cómo se llama esto? Para ecuatorianos en el espacio. Ya. Yeah. O sea, fue de una. ¿Cuántos necesitas? Cinco. ok Conseguí cinco personas. Les llevé. Yo actué también de justo extra. esto me decís que no era pagado, ¿no? No, no es pagado. Yeah. Nada de eso es pagado. Y hasta eso yo seguía trabajando en la iglesia. Entonces justo por suerte caía que digamos el hombre mandarina fue un sábado en la noche. Entonces, ah, ahí Estaba vida, libre ya. y al siguiente okay. día sí fui a trabajar y que ecuatorianos en el espacio fue un sábado en la mañana porque la sala de computación de la Universidad de San Francisco donde se grabó eso. Que es el centro de control de la NASA ecuatoriana, eh, era solo sábado en la mañana, entonces yo tenía libre. Pasa, pasa, pasa. En octubre me sale el chance de Supermaxi. Me dicen, quieren hacer contigo un, un comercial. Yeah. Yo no entendía en ese tiempo bien que era un comercial. Fui como, ok, esa fue la primera vez que me pagaron 400 dólares, me pagaron por actuar en eso. ¿Y cómo te sentiste? ¿Debes haber estado feliz? O, o sea, o sea, sea o para sea, mí era. Sin, sin saber qué claro. hacer, claro. Claro, para mí era como, ah, cool. Perdón, pero antes de esto ya salieron los condones. Ese me, me salté. Yeah. Pasó, pasó. Grabamos a finales de, de septiembre. Compra condones. Me llamaron y me dicen... Justo en el hombre mandadina. Estaba con el ave y el ave. me dice... Oye, tenemos un guión vacancísimo para el chichico. La primera vez que va a comprar condones. Yo como... Ah, qué bacán. Me dicen... Sí, es que de ley tiene que ser el chichico. De ley tiene que ser el chichico. De ley tiene que ser el chichico. Bacán. Pasaron como dos, tres semanas. Y en una de esas me llama el Dani a decirme como... Oye, hermanito. Es que el Dani habla así. Um, Queremos grabar este sketch contigo y que ni sé qué. Y entonces queremos saber si puedes grabar el jueves. Y yo, no, Daniel, el jueves trabajo. Ay, se le digo? pero si lo mueves al, al viernes, sí puedo. Ay, pero ni sé qué, ni sé cuánto. Bueno, ya te llamo a confirmar. Llamó, aparentemente me iban a recastear, iban a cambiar de, de actor, pero el Alejo o el Jorge, no sé quién, había dicho, no, tiene que ser el Raúl. Entonces, eh, ahí me llamó el Dan a decirme ¿sabes qué? Se, se reprogramó todo para el sábado. Pues el sábado, sí, el sábado sí puedo. Bacán. Esto ¿Por Porque tú no podías. Claro, pero... porque yo no podía. Ah. Y me dijo como, sí, sí, el sábado sí puedo de una. Grabamos ah. Compra con Dones y eso salió, eso grabamos a finales de septiembre. No, eso grabamos a finales de... Ah, inicios de septiembre. Compra con Dones salió como el 22-27 de septiembre del 2012. Y ese día... Ya fue otra cosa. Desde que salió el promo, yo iba a la esquina donde hacíamos las impresiones, anillados, todo eso de la iglesia, porque aparte me encargaba de eso también. <risa> <risa> ah, um, si oficios, y desde el día que salió el promo, el hijo de la señora del de de local, viene y me dice, me da un autógrafo. Y yo, ¿Qué? Y dice, sí, me da un autógrafo. O sea, claro, fue un, autógrafo. un niño de nueve años que me pidió un autógrafo <laughs> por un sketch donde compraba condones. Esa fue mi primera interacción. El día siguiente que fue a retirar justamente lo que mandé imprimir ese día, el día anterior. Estaba saliendo con una caja de libros de manuales llenos y estaba caminando por la, mitad, por la prensa. Y de pronto un tipo pasó y se vira. Y dice, ¡Ah! Y se vira. Y yo, pues, ¿qué pasó? Me viro y me ¡Eres el de los condones! Y yo, ¡No! Y me di la vuelta y me fui. Y, y después de que salió el sketch, fue completamente una locura. O sea, cualquier lado aquí iba como... Y fue como, ahí fue como, ok, ¿qué está pasando? Claro, pero ¿cómo te sentías con todo este feedback? Era divertido. Sí. Era muy divertido. Al inicio siempre es divertido. Claro. Después cuando ya empiezan a traspasar los límites personales es que se vuelve complicado. Oye. Y sobre todo cuando ya te empieza a fastidiar, claro. porque es todo el tiempo. Entonces es como... Sí, ahí, sí, sí. No, no digo que sean fastidiosos, no es ustedes, es una condición normal que cuando algo pasa muchas veces, muchas repetidas veces, vuelve, veces sí. todo el tiempo, se vuelve cansón. En todos los contextos. Oye, oye pero, o sea... El traspaso de ser un chico de iglesia, llamémoslo explotado. así, explotado, <laughs> trabajando uh -huh. 24/7, a ser el chico de los condones, no fue como que en la iglesia te dijeron como, o oh, oh, en tu familia, ¿cómo fue esa reacción más mi, íntima? mis papás les encantó. Yeah. Disfrutaron full, mis hermanas también. Ah, mi hijo es famoso. O sea, no, no, disfrutaron. no, no pero es que el primer, el, el primer producto de ley fue el video, este sketch. Claro. Sale y... La reacción de tu familia ya. Estaban súper, estaban felices. Ok. Porque fue. Les gustó cómo quedó. Les pareció que fue muy chistoso. Eh, mm -hmm. Era la primera vez que trabajaba con José Pacheco, que hace de mi tío. Mi papá era como que cool trabajaste con, con ese man. Um, todo eso. O sea, la misma mentalidad que tú. Fuiste sí. parte de algo muy claro. chévere. ¿no? Mi jefe no le gustó. Yeah. Pero porque sí. él tenía issues ya O sea, sí, él tenía problemas Pero Con pero, pero del ya no, no, se, <laughs> no sé Pero no sé si no, una sé, roja, no sé si flag. no le gustó Por el hecho de que De que no le gustó El contenido yeah. O por el hecho de que Creo que sentía celos Porque digamos Muchas veces después de que eso pasó Había un comentario repetido que me decía Que era como Algunos tuvieron que estudiar uno, a uno le sale natural, refiriéndose a él, que le sale mm. natural, las cosas que le hacía. Entonces ya era como... Yo nunca lo tomé mal hasta que, ahora que he hecho terapia dos años... Eh, ¿Te, ¿Te das cuenta? Fui analizando patrones mm. y me di cuenta como, ok, sí, había una bronca de él. Pero porque de pronto, cuando yo salía con él, él era una persona muy reconocida por el... Círculo eclesiástico. Yeah. ¿No es cierto? Entonces, cuando íbamos del centro, en los centros comerciales y yo le acompañaba a hacer depósitos de estas cosas, siempre había alguien como, ay, pastor, y venía ahí, y le abrazaba y foto y ni no sé qué. Y de pronto empezó a moverse, que y eso pasaba como, de, digamos, tal vez dos veces a la semana. Yeah, yeah. De pronto pasó que empezó a salir conmigo y pasaba todos los días, todo el tiempo, conmigo. La gente quería foto conmigo, ya no con ah, él. Ah, de cierta forma. Entonces, no sé si no, por ahí. Obviamente o sea, de forma muy consciente. Exacto. Porque, consciente. Yo, porque eso nunca fue no, mi, mi, mi capturas, cosa. Claro. Y, y, y fue heavy porque a partir de ese punto. Eh, mi relación laboral se volvió muy heavy. Porque había, había como. Mucha bronca. Que en ese entonces yo. O sea, solo me sentía más estresado porque en cambio ahora tenía que manejar este trabajo porque empezaron a llamarme más de enchufe, de tu de decirme como, queremos que actúes, queremos que hagas este comercial, queremos que ni sé qué, que vas a grabar Supermax y que tienes que ir a hacer fotos y eso. Y tenía que balancear eso con mi trabajo en la iglesia. Y aparte, mantener la relación bien con... O sea, eso para mí en ese momento no, no, no pasaba nada, ¿me crees? Yo ya estaba ya demasiado estresado por hacer... Claro, cosas, ¿sí? imagínate un trabajo 24-7 y que de pronto te salga un trabajo que te demanda tanto. Eh, era como... <laughs> Nunca me di cuenta de qué es lo que estaba pasando con él. Hasta que hice terapia estos dos últimos años y dije, como, wow, eso es lo que estaba pasando. Y ahora entiendo por qué mi nivel de estrés aumentó tanto y por qué su paranoia aumentó tanto, porque de pronto era, era heavy. Cuando grabé el comercial de... Ya no te llamaba por el foco, te llamaba por... por, por pendejadas, sí, me dejaba. Sí, 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 ponte. Peor, lo, claro, me cuestionaba y me decía, ponte... Yo también me encargaba de hacer, en las pantallas de la iglesia se proyectaban como las diapositivas de lo que él hablaba. ¿No es cierto? Y yo me encargaba de hacer como los bullet points, o sea, como la listita de el punto de lo que él iba a hablar y él desarrollaba. Sí. La gente iba anotando. Ponte, de pronto venía alguien de, de la iglesia de Guayaquil y decía, como, ah, es que pastor, a mí no me gusta ese color. Y se volvió un problema. O sea, me llamaba, que porque a esa persona en específico no le gustó el color. Yo no sabía lo que hacía, yo qué había estudiado. Que claro, que como ahora es famoso, no sé qué te crees. O sea, siempre iba, yo nunca lo tomaba por ese lado. Más que nada era como, Ay, otra cosa que hay que solucionar. Pero ahora, 10 años después, si sí me acuerdo de eso. Y digo como, ok, era una bronca personal, ego. Sí, 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 completamente. Y desde ahí, ¿cómo eh. lidiabas con él en ese entonces? ¿Y cómo lo hubieras hecho ahora? Porque veo que eres una persona que en ese tiempo... Como que tenías una vaselina moral, ¿no? Como que decías, ya, no importa lo que me diga, tengo que solucionar las cosas de ese rato. Uh -huh. No, uh -huh. sí me afectaba. Memoria de, yeah. me de iras, Memoria de iras, memoria de iras. O sea, ahí era como, o sea, y más que nada era como, un punto así ya. Yo soy una persona, soy, o sea, cuando estoy calmado soy bien calmado, pero cuando me sacas la piedra, cuida, corre. Okay. Y, y ponte un rato, por justo es para cosa específica del color de las letras yo no dije nada durante toda la reunión solo me quedé callado y me fui hice una nueva plantilla y le traje como ocho opciones y cuando él me dijo como ah sí pero no quedémonos más con la blanca porque es la mejor que es la original ahí sí ya me enojé dijo sabe que me hizo perder mi tiempo por qué porque alguien se levantó hoy diciendo no me gusta el blanco Dijo, ¿sabe cuánto tiempo he estudiado yo para saber eso? ¿Sabe cuántas veces traté, cuántos ejemplos hice y decidí que el blanco es el mejor para que usted, por la opinión de una persona, opinión que se basa en una cosa personal, venga a hacerme todo un escándalo y tratarme así delante de la gente? Eso no es mi problema. Me fui. Entonces, pero, pero eso. Oye, ¿cuántos años tenías ahí en ese 23 Menos respetuoso. Menos respetuoso. Nuestra relación se deterioró mucho. Desde ese punto. ¿no? Desde ese punto. Empezó a ver como... O sea, él, él solo pasaba más mal genio y se enojaba por pendejadas. Yo, en cambio, como empecé, no me gustaba el trabajo que hacía en la iglesia. Sino que es algo que... Como siempre he dicho, yo nunca decidí muchas cosas en mi vida. A mí simplemente pasaban o sea, y yo decía como, ok, sí, ya. Hagámoslo. hagámoslo. Tú no, le veías como una oportunidad, ¿no? Tal vez. Tal vez, pero digamos, las únicas decisiones que yo tomé fue, voy a estudiar cine. Cuando me salí de arquitectura dije, no quiero arquitectura, quiero cine. Y, y de ahí decir como, ok, me vale un huevo, soy gay, ¿ya okay? qué? Es como las dos decisiones que dije como, sí, yo las tomé. ¿Me cachas? El pero, resto de cosas solo pasaron en tu vida. El resto de cosas solo pasaron. Si chico pasó en mi vida. Uh, el que me llamaron pasó o sea yo sí escribí un mensaje pero ya no dependía de mí okay. simplemente que me llamaron y yo podría haber dicho sabes qué ese día no no quiero porque ay no es un personaje no simplemente sí quiero quiero ver qué onda um, igual ponte lo de la iglesia pasó mis papás me incluyeron en la iglesia lo de ser jefe y quedarme en ese trabajo pasó porque yo trabajaba en la iglesia y de pronto cuando la otra persona tuvo una pelea con mi jefe y se fue mi jefe me dijo, ok, tú eres el nuevo jefe. Digo, ¿Qué? Me dijo, sí, tú eres el nuevo jefe. pero yo estudio. Me dijo, sí, pero te vamos a dar permiso. Nunca pasó. Me tocó a mí renunciar. De, a, no claro, renunciar. Es que te me tocó a mí retirarme de la universidad. Ahí Eso también decidí. Es como, ok, me tengo que salir de aquí porque tengo que hacer este trabajo. Porque mi sentido de responsabilidad siempre ha sido más hacia el trabajo, que hacia, digamos, mis estudios, sino siempre como cumplir con otras personas. No, no contigo. No conmigo. Entonces, yeah, yeah. Um, se re... Más bien te sacrificabas a todos los niveles claro, posibles. Claro. ¿sí? Pero, pero ¿hasta, cuándo, ¿hasta cuándo trabajas en la iglesia y cuándo decides, ok, me salgo? Ah, seguimos haciendo, octubre, noviembre, diciembre fue como el pico de Chichico, hicimos como cuatro sketches del Chichico, salió full publicidad. En marzo, en enero, febrero yo seguí ayudando, me seguían llamando como, oye, queremos que hagas tal cosa, o ayúdanos con tal cosa. Yo decía, ok. Eh, la primera semana de marzo del 2013, me llama el gerente de la empresa a decirme que quería que trabaje ahí, de planta. A decirme que no tenían mucha plata, pero que ya había plata, que ya se estaba pagando a la gente y que quería que yo trabaje de planta eh, en, como asistente de dirección y actor. Y dije, ok. Déjame pensarlo porque tengo otro trabajo, entonces tengo que ver cómo hago. Llegué a la iglesia, ni siquiera fui donde, a la oficina de mi jefe, solo llegué a mi puesto, pensé y escribí mi carta de renuncia. La firmé, fui a la esquina, la firmé, fui a la oficina de mi jefe y le dije, hola, eh, Enchufe me ofreció un trabajo a tiempo completo, eso es lo que quiero hacer. Yo no estudié cine. Para hacer televisión. Eh, me voy. Esta es mi carta. Se enojó. Me dijo, ah, sabes quiero te vas. Claro, es que como ya eres famoso, el resto aquí nos jodamos. Y ni sé qué, y ni sé cuánto. Claro, víctima y manipulación, pero en ese momento me valió porque realmente dije como no, esto es lo que quiero hacer. Quiero hacer una película cada semana. Claro, pero una manipulación como. conociéndote mucho, ¿no? Me conocía mucho. Claro. Tenemos una muy buena relación. Tenemos una muy, muy buena relación. Eh, yo pasaba. Yo era su asistente también. O sea, aparte de ser el jefe de comunicaciones, era su asistente. Entonces, yo era la persona que pagaba sus tarjetas. Sabía, cuando se iba de viaje, eso era dramático cuando se iba de viaje y algo pasaba o sea, era como Miranda Priestly en El Diablo Vista a la Moda cuando se, va, cuando se va a Miami y hay un huracán claro, y claro. que quería llegar a, a Nueva York ese día, así así fue una vez que se fue al Cairo se fue a un viaje a recorrer Egipto y, y Israel y, y me llama porque no tenía internet no tengo internet pero yo no puedo hacer nada es que no tengo internet todo mi día libre pasé hablando con Claro para que activen el roaming. Y me decían, no podemos activar el roaming porque no puede activar a alguien más que no sea el titular de la línea, porque necesitamos datos específicos y preguntas. Le digo, pero yo le puedo responder las preguntas. Me dice, sí, pero usted no es el titular. Necesito cerciorarme que sea el titular. Entonces, en las 10 llamadas que me hizo, le expliqué eso, hasta que la última le dije, que no puedo porque es un trámite personal. No me permiten. Ya le dije, dije a la chica que de eh, ello me dijo, por último, haz otra voz. Y yo. O sea, eh, Miranda Priestley. Ah, entonces, me, o sea, nos conocíamos muy bien y por eso me manipulaba así. Pero Exacto. ese ratón no me importó. Fue como. Yeah, ya estaba tomada la decisión. Ya estaba tomada. Es que cuando yo decido algo, yeah. ya fue. O sea, no decido mucho, pero cuando decido, fue. O sea, y, y se acabó. Yeah. No hay marcha atrás. Yeah. Y, y le di la, el papel, se enojó. Le dije en este mes, porque tenía un mes, le dije, eh, termino marzo y me voy. En este mes eh, voy, a dejar encontrar, voy a encontrar a alguien que no era mi responsabilidad, claro. pero voy a encontrar a alguien que pueda hacer este trabajo. Voy a capacitar lo mejor que pueda. Y, pero, o sea, realmente yo me sentía responsable de dejar preparando a alguien porque me hizo sentir mal con la manipulación. Sí, exacto. Pero, pero no era mi responsabilidad. Claro, Entonces, porque, porque no es mi problema, decir, o sea, Exacto, exacto. exacto. Que, a quien ellos encuentren es su problema, claro. no mío. Yo exacto. simplemente estoy diciendo: ya no voy a trabajar aquí, me voy. Y. Y todo ese mes no me habló. Mi último día de trabajo fue un domingo, domingo 31 de marzo del 2013. Ah, para esto. Eh, después, por algo pasó, me entero que yo ya he estado en nómina en Tuche. O sea, mientras estaba en la iglesia ese mes, ya el gerente de Tuche me puso en nómina. Claro, entonces yo de pronto había ratos donde. Y, y digamos, yo en ese entonces volví a la escuela de cine. Entonces salía de la escuela de cine porque tenía dos que tres clases nada más, salía de la escuela, digamos, entraba a las ocho clases, salía a las diez de clases, me iba a touché, me quedaba hasta las dos y de ahí me iba a la iglesia a trabajar toda la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo rodábamos en entonces sábado y domingo, sea como sea, o sea, viernes y sábado trabajaba en, en enchufes en, o sea, todo el tiempo y el domingo volvía de nuevo a la iglesia. Mientras tanto, estaba buscando y capacitando a la persona que se iba a quedar a mi cargo, que era una persona que no tenía ni idea de lo que se hacía, pero le dije ¿quieres un trabajo? Sí, ok, ven. Aprende a hacer esto. Y, y el último día, que fue un domingo, me acuerdo que todos los domingos dejábamos poniendo las cámaras listas. O sea, todas las noches dejábamos poniendo las cámaras listas para el día siguiente porque el día siguiente a las 6 de la mañana empezaba un servicio que tenía la iglesia y eso se tenía que transmitir en vivo. Y después de que se acababa el servicio, automáticamente empezábamos a grabar los programas de televisión. Okay. Entonces, la costumbre era... La noche anterior dejábamos las, los trípodes, al menos las cámaras, ¿no? pero sí los trípodes, puestos, movidas las sillas, eh, como direccionadas las luces, porque aparte había que mover los tachos de luz y todo, moviendo las luces, puesto todo, dejando el micrófono, viendo que todo esté bien, niveles, que la computadora esté lista, todo. Eso hice. Um, o sea, mi último día se acabó el, el servicio del domingo, como a las 7 de la noche. Bajé, arreglé las sillas. Puse las plataformas, moví las luces, probé las luces desde arriba, desde la cabina, hice todo bien, revisé que las baterías del micrófono estén bien, dejé el micrófono ahí, y mientras yo hacía todo esto, él estaba ahí, despidiéndose de la gente. Y cuando yo estaba haciendo eso, ya se iba a ir, entonces yo hice como, chao, y el man me quedó viendo y se fue. Y fue como, ok, o sea, ya es mi bronca, no es, no es mi sí, problema, es, es su exacto, bronca, exacto. allá. Yo estaba muy feliz por irme. Y no por irme, sino a dónde me estaba yendo. Claro, así. Y ¿Y cómo se me esto? Dejé poniendo todo. Fue como Ok. Apagué todas las luces y cuando me estaba yendo llega la señora que hace la limpieza. Dice, "Sí, irá aquí." Le digo, "Sí, estaba poniendo las cámaras." Le digo, blanquita, ¿quién le entrego esto? Porque ya es mi último día de trabajo, ¿quién le entrego las llaves?" Es el último día, digo, "Sí." Me abrazó, gracias por todo. Que ni sé qué. Como una persona normal. Sí, sí, todo súper bien, la, 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 la. Y me dijo, no, yo no puedo recibir las llaves porque yo tengo unas mías. Le dije, entonces bueno, entonces mañana pasó dejando por la oficina. Cerré y me fui. Al día siguiente, como yo me levantaba a las 4 de la mañana todos los días, me levanté a las 4 de la mañana porque ya era Madre. costumbre, eh, fui a la iglesia, traté de dejar, o sea, estuve ahí. Eh, esperé, esperé, se acabó, es, ni sé qué. Por alguna cosa él se fue a la oficina que era en otro lugar, no era ahí mismo. Era como en la misma cuadra, pero en otro lugar. Fui, le dije como aquí están las llaves. Y solo me dijo, sí. Cogió las llaves y se acabó. Y me fui. Madre. Y ahí y... me fui a Touché. Y ahí empecé a trabajar de planta en Touché. Y, y, y... feliz, ¿no? no. Yo súper feliz. Pero... Pero, ah, pero sí había esa relación, o sea, de... de... De, de Cercanía, porque pasaste, full el tiempo trabajando con él, eres resistente. Imagino que había una. Claro, relación cachas, yo me iba de vacaciones cuando él se iba de vacaciones, porque si no, yo no podía tener vacaciones. Mm. Pero, pero sí, para ti. Tí... con él. Claro, o sea, pero si no, para no. ti fue, fue medio denso eso. ¿Y empiezas no fue otro de eso. o me fue.? Me pareció como... ridículo. Ah, ok. okay. Me pareció ridículo. No, en ese momento no asumí que, digamos, de cierta forma sí me lastimó. Porque sí me lastimó, ¿me cachas? Que una persona que se supone que. Muy, por mucho tiempo te estaba apoyando y cuando exacto, me dije que quiero estudiar exacto. cine, me dijo de una, estudia cine, qué bacán y eso. Y que de pronto se ponga en ese plan cuando me estoy yendo a cumplir un, un sueño. sueño ajá. Y que es justamente el sueño del que siempre he querido. Que se ponga en ese plan. Y más que nada que te, teniendo 56 años te comportes como un niño de 5. Claro. Fue pues así como... Claro, porque por último si hubieras esperado ese tema de chucha el man... Me apoyó mucho tiempo, le voy a hacer una despedida, hagamos algo. Qué, qué chévere, un mensaje, cualquier cosa, Claro, modo, claro, porque Ponte era, era, o sea, era una relación del plan de cuando era mi cumpleaños y caía justo que había domingo, uh -huh. o sábados, que había servicios, Ponte siempre era como, iglesia, feliz feliz cumpleaños del Raúl, cinco mil personas diciéndome, ¡feliz cumpleaños! Y yo, madre. ¿Cachas? O sea, y era, y era heavy porque como yo era su mano derecha, después de él en la iglesia, quien tomaba decisiones era yo, mm. Había toda una directiva. Había más pastores. Había todo. Pero quien tomaba decisiones operativas era yo. Claro. hechas puentes es que él no estaba. Todo el mundo venía. O sea, las, las personas que no eran cooperativas. Bueno, no es cooperativa. <risa> directiva. <laughs> Todas las personas que no eran directiva o que, digamos, tenían un sueldo o estaban contratados, que realmente no venían y me preguntaban a mí. A veces lo hacían. Pero todo el mundo que, digamos, apoyaba en la iglesia, lo que veían era después de él, él está él y venían mm. a mí claro, es que era y una, qué hacemos con esto claro, y yo la figura bro, visible claro. claro y era y era la figura visible que siempre estaba con él entonces cuando él no estaba quedaba yo nada más y, y, y era era muy bonito con la iglesia la iglesia lo tomó muy bien o sea la gente lo tomó muy bien mucha gente estaba muy feliz porque digamos sabían que yo quería hacer películas que yo quería hacer todo lo que estaba haciendo en audiovisual uh, sabían también que era un trabajo que me sacaba la madre eh, pero pero digamos, la única persona que lo tomó personal claro, fue, él. fue él. Y fue como... En ese momento no me afectó. Después me fui a Touché y fui el ser más feliz del mundo. Oye, pero ¿cómo fue tu primer día trabajando en el...? Pues super <laughs> fue súper incómodo. Fue súper incómodo porque aparte yo llego enchufe y el, y el gerente no le había dicho a la gente que yo iba a empezar a trabajar. O sea, sabían que yo apoyaba, pero no sabían que yo iba a empezar a trabajar, que iba a ganar un sueldo. No le había dicho a nadie. Yo solo llegué un día a rodaje y ya estaba ahí. Cuando estábamos grabando las amigas de Camilo con Sordon. que seguro en Power Rangers. Sí, sí. Ese fue el primer rodaje que estuve ya de planta. Sí. Eh, y lo peor de todo es que ya había un asistente de dirección. Y nunca le dijo al asistente de dirección que iba a haber dos. Entonces que él no podía que él podía no ir esa semana. Y que iba a estar yo a cargo. Nunca dijo eso. Entonces yo llego y ya habían dos asistentes de dirección. Entonces todo el mundo estaba en plan de... Porque estás aquí, tú de asistentes y ya tenemos un asistente. O sea, el plan más, más... Súper incómodo. Claro, fue súper incómodo porque el asistente de dirección pensó que yo estaba ahí para quitar el trabajo. Mm. Y todo, y, y el asistente de dirección era una persona que sí estuvo desde el inicio. Eh, y que obviamente las personas que estaban ahí ya habían... Estaban hechos. De estaba, él, exacto, claro. entonces de pronto que llegué yo fue como... O sea, muy bacán y todo. Para ese entonces ya era chichico ya boom chichico entonces ya era como que claro, te viene como una amenaza más bien. exacto en cierto punto y, y fue fue foco entonces hasta que después yo fui y hablé con el gerente y le dije a ver primero si me contratas para hacer este trabajo por lo menos avísales a las personas claro. porque llego y hay esto pasa esto es incómodo que ni sé qué ni sé cuánto creo que el director el Jorge en ese entonces se enteró de lo que estaba pasando y le dijo al gerente no necesitamos otro asistente de dirección entonces el gerente me pasó a postproducción lo único que querían, después ya en el futuro entendí que lo único que querían era tenerme en la oficina, porque me volví como una figura valiosa, promocionalmente y visiblemente. Entonces lo que querían era tenerme en la oficina, así sea limpiando baños, pero ten, querían tenerme ahí. Entonces me pasaron a postproducción y mi primer trabajo fue. Estábamos a punto de salir, ese año íbamos a salir en Ecuavisa, y mi primer trabajo fue de todos los sketches del año, del 2011, 2012. Y de lo que iba del 2013, tuve que conseguir los archivos originales de los proyectos de edición originales de los discos duros que estaban llenos de telarañas y ver qué faltaba y qué estaba dónde. Madre o sea, tenía que volver a crear los, los proyectos de edición de Final Cut o Premiere, dependiendo en qué estaban hechos, de los sketches. después cuando de habían exports de cierto efecto que estaba hecho en el disco 3, pero el proyecto estaba en el disco 1, y el material estaba en el disco 2. Me tocaba conectar todo y pasar todo al disco, al servidor central que ya teníamos en ese entonces, y organizar y tener así como, ok, entonces, Sketch, supercampeonas está aquí, aquí está el proyecto, aquí está el material y aquí están los efectos especiales. Para que los puedan revisar, mandar Ecoavisa, revisar y reexportar todo para televisión, porque era un Robot codec Mat. completamente diferente al H.264 de YouTube. Entonces, ese fue mi primer trabajo, o sea, como meterme en las es entrañas del servidor sereno. y encontrar todo lo que había. Y después, eh, crear los episodios para televisión, donde leerme la ley de comunicación de ese, de ese entonces, que era nueva, leerme toda la ley de comunicación y saber qué se podía mandar y qué no se podía mandar, y tomar decisiones creativas respecto a eso, eh, sobre las malas palabras, sobre, ponte, en Supercampeonas que sale la pierna del Dieguito volando atrás de la pelota y se ve la eso pierna no puede con sangre, que eso no puede salir, que se podía ver la pierna, pero no la sangre. Entonces, ponte, tomar por sketch por sketch, esas decisiones, irme a, a o sea, con el director, con productor ejecutivo, productor general y gerente, y decirles, a ver, esto es lo que tenemos que hacer, ¿qué hacemos? Y después hacerlo. O sea, bipear todas las malas palabras o quitarles las malas palabras o dejarles malas palabras porque mandamos tres versiones. Según la ley de comunicación pasado a las 10 de la noche, ya podemos sí, decir pues, malas ajá. palabras. Pero el eh, coabiso ha culillo, entonces era como, nos dijeron, mándenos si tres caso. versiones. Una vipiada, una con la palabra muteada, o sea, sin sonido absoluto de, del sonido directo, y una con. con la mala palabra normal. Entonces me tocó hacer tres versiones de cada episodio. O sea tres versiones de cada sketch, luego unir los sketches por, por episodios, luego ir a creativos y decirles oigan entre episodio y episodio tiene que salir una claqueta referente al sketch, como un chiste chiquito referente al sketch. ¿Qué sketches son? Hacer las listas y yo mismo decir ok entonces de episodio 1 es este 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 este, episodio dos este este este, hacer eso, tener las claquetas, armar los episodios y decirle Jorge revisa. <laughs> Jorge revisó hizo sus cambios. Y una vez que estaban hechos los cambios, que el Jorge aprobó y luego aprobó el gerente y luego aprobó producción y luego todo el mundo quiso ver y aprobar y me decían cosas diferentes, hasta que dije, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es el director? Jorge. Entonces, lo que el Jorge diga se hace. También me tocó llegar a poner orden. Entonces, hicimos eso, saqué los programas, mandé los programas y todo eso me tomó desde marzo hasta mayo. Mientras tanto, seguíamos rodando. Jueves, viernes y sábado se rodaba enchufe. O sea, un workaholic completo. Era sí, yo, yo. Pues que ya venía de ese trip, cachai. Claro. O sea, claro, él ya, ya estaba curado. Claro. claro. Entonces, ponte, yo llegaba, a la era oficina la... yo llegaba a la oficina a las 7 de la mañana. Pero porque estaba acostumbrado a levantarme a las 4. Claro. Sí, yo que iba a hacer desde las 4 de la mañana en mi cama, Sí. <laughs> Entonces, yo me dormía a las 10 de la noche y me levantaba a las 4 de la mañana. Y... y a veces lo que empecé a hacer es como. Me levantaba. Luego empecé a levantarme más tardecito. Lo más tarde que podía levantarme era a las 6. Entonces me levantaba a las 6. Durante las primeras semanas iba a la iglesia para ver que no se esté quemando todo, porque me sentía responsable de, ay, me fui y les abandoné. Entonces fui a la iglesia como para ver que no, que no se esté quemando todo, eh, hasta que mi propio jefe, mi ex jefe, me dijo, ya que estás aquí, ya no trabajas aquí. Entonces ahí fui como, ok, ya cortó el cordón. Ahí ya dejé de ir. Um, pero en cambio igual me seguía despertando temprano. Y lo que hacía era coger el bus y me sentaba en una parada de bus a, a ver a la gente. Como actor. O sea, como estudiar a la gente y decir, como, ok, ¿qué está pasando con esta persona? Y ver como actor, porque ese era... Me subía el trip de que ahora que iba a estar en enchufe tenía que actuar muchísimo y actuaba muchísimo. Yeah, Todos los sketches actuaba. Así, si no era protagónico era figurante y si no era figurante era extra. Entonces dije como, tengo que aceitar la máquina que no he ocupado por tanto tiempo. Porque he estado sentado produciendo, editando, dirigiendo, mm. no he estado actuando. Entonces, a ver, vamos a ver. Y me sentaba en una parada de bus a ver a la gente. A la gente que se subía Madre. al Colectrans. <laughs> en la Zamora y Brasil. Ahí me sentaba yo. Al lado Madre. del Instituto del Cordillera. Madre. Oye, y... tienes full buena memoria. Sí. Te acuerdas de todito. Sí. Oye, mientras y... estabas ahí en la parada de ley, ¿te eh, A veces sí. Lo que descubrí en ese momento fue la bendición de los audífonos. Porque me ponía audífonos y a pesar que la gente me veía y me reconocía, o por ahí le decían chichico. Eso es siempre típico. O sea, estás en algún lado y empiezan chichico. Chichico. Como para que uno se vire y diga. Hasta ahora. Sí, 20, hasta 20, ahora. 22. Como para que uno se vire y diga, no me digas chichico. Es como, no va a pasar. No estoy actuando. No estoy. No es ficción. Este es el mundo real. <laughs> no va a pasar. Entonces descubrí que la gente se enojaba porque se daban cuenta que los ignoraba hasta que me puse audífonos y de esa forma no se enojaban porque decían, ay, es que te pero, pero sí Sí, entonces um, Pasaba Pero como iba en bus en ese entonces Y de ahí ya fue como todo Enchufe, touché, que viajes por aquí Viajes por acá, que había que hacer esta publicidad todo. Seguías en, en, pro, en, en, postproducción. Seguí en Postproducción Hasta que Un día Íbamos a grabar un sketch, que esto no es una película Tres Y había que hacer una escena en un aeropuerto y había que conseguir un aeropuerto ya Tababela existía Llamamos a, llamaron, a, el equipo de producción llamó a Tababela y, y les dijeron, claro, cuesta 1300 la hora entonces fue como ¿eh? y bueno, entonces había un caos ahí y yo por algún, por estúpido <laughs> no hay otra palabra, por estúpido abrí mi, abrí mi boca y dije oye, pero el Bicentenario está abandonado, ¿por qué no graban ahí? y todo el mundo fue como Sí. El gerente estuvo ahí, escuchó mi estupidez y me dijo: Ok, tú propusiste, encárgate de eso. Pero yo soy más productor, no soy productor. Tú diste la idea. Ese día conseguí, llamé a todos lados, conseguí los números. Finalmente, a las 5 de la tarde, no, a las 4 de la tarde conseguimos el nombre de la persona. Eso era como un miércoles, grabábamos el viernes. Eh, a las 4 de la tarde conseguimos el nombre de la persona que nos podía dar la aprobación. Eh, fuimos a... escribimos del oficio, firmaron y le mandamos al Marquito, que era el transportista o mensajero, a, a que deje el oficio. Dejó el oficio antes de las 5 y nos dijo, le dije, Marquito, dígale que por favor es de urgencia porque tenemos que grabar el viernes. Sí, 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 sí. sí. Les dijo y al día siguiente nos respondieron y nos dijeron que estaba aprobado, que podíamos grabar ahí. El je, mi, je, mi jefe, el gerente vio eso y me dijo, ok, te pasas a producción. Vas a ser productor. Y yo, y mi o sea, había producido, pero nunca lo había hecho conscientemente. De nuevo, no lo decidí yo. Pasó. Claro. <laughs> Mira, me te usted? mueves acá. Claro, o sea, como, ah, lo lograste. Eres productor. Entonces, la Nati salió de producción y se fue a escritura y yo me quedé en reemplazo. De la Nati, que era, digamos, como la la que mandaba producción que estaba, la que lideraba ¿no? producción porque los demás productores no es que eran malos pero muchas veces no tenían iniciativa Como entonces que a ti te sobraba por lo visto exacto <risa> <risa> por mi estupidez <laughs> y, y bueno la carito se empezó a dedicar más a actuar también dejó producción eh, la caro salió ya de la empresa entonces pero es que llegas justo en la época álgida no caro pérez te claro justo yo llego y al mes de esos se fueron un montón. Claro. Porque es cuando ya firman con Ecoavisa y entiendo ya había dinero claro, de por medio. Ya, claro, cuando ya cuando hubo dinero de por medio, es que Ahí ya fue. se fue todo el carajo. Porque antes Así era sea una Ecoavisa, maravilla. o sea lo que sea. Claro. Pero se fue, es que, es que fue heavy, fue heavy ponte lo que decían en el documental que si no vieron... no sé dónde lo pueden ver, dejen de preguntarme, no sé. <laughs> es que, no, no tampoco no, hemos visto. Sabes, no lo vieron. Revisador. Ponte decían que supone que todos llegan a ganar lo mismo. Y de pronto un día descubrieron un rol de pagos y se dan cuenta que los jefes, digamos, los dueños, ganaban cuatro veces más. Cuando ellos es habían más, dicho. Es más, que... grababan. Porque nosotros ganábamos no. como 400. Ellos ganaban como 2.600. Claro, unas seis veces más. ¿Cachas? Y. O sea, no sé si pueden poner las cantidades, creo que no. Pero, pero digamos, ellos ganaban muchísimo más. Entonces la gente se enojó. Porque. Claro. No hubiese habido ese problemón si es que eh, no hubiesen salido con estupideces. ¿no? O si sea, es que al inicio del proyecto, cuando ya hubo dinero, el gerente no les hubiera dicho a todos, todos vamos a ganar lo mismo. O Se hubiera dicho, vamos a tener... Como hubiera dicho, transparencia. Vean, transparencia. Exacto, transparencia. Transparencia. Si es que hubiera dicho, vean, ustedes van a ganar esto porque son como fuerza operativa y nosotros vamos a ganar esto porque durante todo este tiempo nosotros fuimos los que pusimos el capital. La gente hubiese entendido. Mm. Tal vez no le hubiese claro. gustado, pero hubiese entendido. Si hubiera ido menos, mucho menos. No, gente. no, no se hubiesen ido. Hubieran, se hubieran quedado molestos, pero se hubieran quedado. Pero la cuestión fue decir: todos vamos a ganar lo mismo porque esta es una familia. Y después de enterarte que te estaban mintiendo y que no es que, no es que estabas ganando 10 dólares más, estás ganando multiplicado el sueldo por muchas en, veces en más. Veces. Mm. exacto. Entonces, eso fue lo que les molestó. Y, y lo entiendo. Claro. Justo a mí me preguntaron en el documental, eso no salió, porque yo me quedé. Y fue porque, porque conmigo sí fue transparente la situación desde un inicio. Porque a mí sí me dijeron, vas a ganar tanto. Y yo dije, ok, estoy de acuerdo. Aunque era menos, era el, la mitad de lo que ganaba en la iglesia. Dije, ok, no me importa. <laughs> Prefiero estar en paz y haciendo lo que me gusta y ganar poca plata que seguir en ese infierno. Entonces. ¿Es infierno? Eh, sí. Entonces. Entonces. Para ellos no fue así la historia, para ellos fue les mintieron. Y, y sale mucha gente y te Uno, quedas. De ahí. Dos, tres, cuatro personas, cinco personas salieron. No, seis, siete personas se fueron del equipo. Claro, es fue... que también pasó que justo cuando yo entro, al mismo tiempo entró el director de marketing. Mm -hmm. Ahí contrataron un director del de, equipo de marketing. Y ahí fue cuando a mucha gente que era parte del proyecto no le gustó porque ellos no estaban haciendo esto por el marketing, no estaban haciendo esto por la plata, no estaban haciendo esto por, por hacer un negocio estaban haciendo esto porque les gustaba mm. entonces mucha gente dijo en plan eso no no vibran igual yo me abro pero fue en buen plan me cachas sí sí todo, todo pero también mucha de esa gente salió bueno ahora me enteré yo que había gente que salió porque como en ese entonces el enchufe estaba creciendo estúpidamente, eh, también se sintió afectada personalmente con respecto a actitudes que gente empezó a tener dentro del equipo hechas entonces se sentían... Ponte que de pronto una actriz de X, la persona que hacía arte, o sea, vestuario, arte utilería, de pronto venía y le decía ¿cómo ponte este vestido? Que antes no era un problema. De pronto era un... Me voy a ver, voy a ver gorda. No, no quiero. Pero no, no me voy a poner. Entonces, esas actitudes más todos los cambios internos de la empresa empezaron a... Generar fricción, a generar ¿no? fricción. Entonces la gente empezó a irse. Mm. Y, y lo entiendo. Y después vino lo de los sueldos y ahí se fue más gente y mientras pasaba todo esto, ¿cómo te sentías tú con toda esta situación? Yo no entendía qué pasaba. <laughs> no tenía contexto, porque yo acababa de llegar. Mm, caray, yo acababa de llegar y decía como, ok, están, o sea, lejos. Claro, ¿no? para mí era como, ok, te vas porque entró este man y no quieres hacer publicidad, ok. Eh, pero después me fue enterando también de todos los contextos en torno a las salidas. Eh, sí hicimos una reunión donde todos digamos los empleados nos reunieron y nos dijeron, oigan, estos manes nos están mintiendo, ellos están ganando tanta plata. Nosotros a veces no nos alcanza para pagar las cuentas y, y realmente fue una cuestión de... Nosotros somos las caras, ¿me cachás? Nosotros somos los que, de cierta forma, también hemos contribuido a que esto crezca como creció. Porque ningo, o sea, ningún actor es igual. Mm. Claro. Y, y lo que estaba pasando en ese momento también era un producto de las actuaciones de las personas que estábamos ahí. Es. Y, y por ese lado se sentían también afectados y se sentían mentidos, se sentían engañados. Yo no entendía mucho porque acababa de llegar. Entonces, yo claro. fue, yo, yo dije como, o sea, yo no puedo entrar dentro de esto porque conmigo siempre fueron honestos, me cachas. A mí me dijeron, vas a ganar tanto. Claro. Y tú decidías. Y, si exacto, y yo decidí, yo decidí que sí, lo iba a aceptar y lo acepté. Y de todas formas, era un mejor negocio que el trabajo que tenía antes. Pero aparte te pagaban por actuación. No. Al inicio no. Tenías un sueldo. Después, digamos, a menos que sea publicidad. Ok, ok, sí, sí. sí. No, pero eso, enchufe no nos pagaba. O sea, enchufe, mi, mi sueldo era por, por actuar en enchufe y por hacer el trabajo de la oficina. Eso mm. era un sueldo. Después, cuando ya hubo muchos más ingresos, nos empezaron a pagar como mm. el sueldo, que obviamente para entonces ya me subieron el sueldo y me pagaban adicional las actuaciones uh -huh. por día. Por día o por media jornada, dependiendo qué es lo que pasaba, y aparte la publicidad, y en ese entonces, aparte ya los posteos y estas cosas, y eso entonces. Ya, ya, ya. Así y, empezó. ¿Cuándo, ¿cuándo fue esta, o, esta otra como grada de crecimiento de Enchufe? Porque nos cuentas cuando uh -huh. empezaron a salir en la tele, aquí Ajá. nacionalmente. Ahí, ahí fue una grada, Ajá. porque obviamente empezamos a llegar a otra audiencia. A otra audiencia. Ahora sí, ya sí. los abuelitos me dicen, el de los condones. <laughs> uh, sí, el ave dice lo mismo. Que, cu que cuando llega a, a la televisión nacional es cuando le empiezan a conocer los abuelitos, uh -huh. o sea gente adulta, y te das cuenta de ese cambio de claro, de la, de la audiencia. audiencia, de la audiencia. Um, y también te empiezan a ver niños más pequeños. Ah, okay. claro, es que es full más family friendly. Claro, no, la, la, entonces, entonces pasó eso. Ahí fue un crecimiento y en el 2014 también hubo otro crecimiento cuando ganamos el Streaming Award. Ah. Y también hubo un crecimiento. O sea, en lo de la televisión fue como mayo, ¿no es cierto? Mayo 2014 o junio 2014. Um, y de ahí vino un crecimiento cuando pasó lo del chavo, que se volvió mega viral. Eh, ahí fue un crecimiento muy grande. El, el canal creció como. Tres millones en dos días. ¡Atención! ¡Wow! Es full. Es full. Eh, pero por todo el drama que pasó con lo del chavo. Eh, y de ahí vino otro crecimiento grande en el 2014 cuando ganamos el streaming. Y desde ahí se empezó a mantener como... En el streaming, en cambio, entramos como en el radar de otros países como México. Bueno, en México siempre estuvimos en el radar. Pero ya entramos de verdad como... Quítense. Cuando ganamos el streaming para México, Brasil y Estados Unidos. Entonces ahí <coughs> creció más aún. Realmente el canal llegó a su tope de crecimiento en el 2016, cuando ganamos, cuando alcanzamos los 20 millones de suscriptores. Y ganamos ¿Locura? el botón de diamante. En ese tiempo, ¿cuántos canales tenían ese? Uno. Creo que tres. <laughs> Creo que tres. Sabía que PewDiePie tenía, de otro no sé. Pero yo ni siquiera sabía que existía el canal, el botón de diamante. Y, y llegó. Claro. pero Pero pasamos ahí los 20 millones. Y ahorita están como en 23. O sea, nosotros tenemos dos de 100 mil y ya somos los hombres más felices del mundo. Y, y claro, y me imagino. Pero dos de 100 mil es full. Yo tengo uno de 100 mil nomás. <laughs> sí, pero, pero, pero bueno, eres bueno, parte del de diamante. Del de sí, Eso debes sí. sentirlo en parte. Del de realmente. oro también. Porque cuando yo empecé enchufe, todavía no estaban en el millón. Ah, imagínate o sea, y después después de Chichico fue que llegó el del millón Entonces, soy parte de uno de oro de uno de diamante y de mi propio de, de 100 oye pero una ve las fotos o sea para nos preparamos siempre para para Así entrevistar veo. a la gente <laughs> Y, y, y vimos parte de tu video y vimos mucha historia uh -huh. y veíamos como esa familiaridad en enchufe sí. como, como todo el crew así claro, bien chévere sí sí sí, 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 sí pero pero lo que lo que siempre escuchamos ¿Qué, qué foto, por, perdón. La, la, cuando están recibiendo el botón de, de millón y cuando están recibiendo Estamos el en botón el parque, todos. exacto okay. exacto entonces uno dice qué del qué de puto entonces, eso es marzo 2017 2014 justo cuando yo entré exacto, a exacto exacto exact. Pero Justo esa época. Claro. Y después todo se fue al carajo. Pero, qué, ¿qué crees que fue el, el detonante? O sea, ya me dices un tema de la, de la, del dinero, pero ¿crees que hubo mala dirección administrativa? Sí. O sea... Sí. A ver, yo creo... Que, a ver, primero, éramos muy jóvenes para cuando todo esto pasó. Para cuando, digamos, el botón de diamante llegó, nuestro gerente acababa de cumplir 29 años. Ah, ok. Ok. Uh, nosotros teníamos entre 23 y 24 años. El, ma el mayor era el Orlando y tenía 25. El Ave, que tenía creo que igual 30. Pero digamos, de ahí como las personas que tomaban decisiones ejecutivas eran chamitos, no llegaban a los 30. Nunca habían administrado una empresa. Nunca habían tenido este poder y fama con la que viene la capacidad de generar el dinero así. Y obviamente la mala comunicación, la mala administración, la falta de experiencia y la fama que te come el cerebro eh, pasa. Fechas, Paz, porque, porque 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 después nos enteramos cosas como que digamos llamaban empresas grandísimas que decir como quiero hacer una publicidad con el Raúl y enchufe le decía que no que no podían hacer publicidad porque ellos tenían mi exclusividad y ellos no querían que yo haga y no hacía y a mí nunca me preguntaron mm. claro, bueno, no tenía. Sure. No tenía mi exclusividad. Hacían, claro, exacto. Lo único que hacían es pagarte un sueldo y trabajar. Exacto, con los yo manos. trabajaba para ellos, pero no exacto. tenía mi exclusividad, no tenían mis derechos, digamos, de imagen de ni imagen, nada. Claro. Pero ellos decían que sí. Y nos enteramos como con full clientes que pasó. Simplemente porque al gerente no le parecía y tomaba la decisión que no. Eso viene por una cuestión de inmadurez, de falta de experiencia. ¿Me cachas? Porque yo le decía, como, imagínate si es que. Y ponte también el hecho de que les decíamos, como, promueva. Prom, o sea, ya cuando empezamos a ver el crecimiento y empezamos, yo empecé a empaparme de la cosa de YouTube y del mundo de YouTube. Sí les dije, como, brother, pero ¿por qué no nos promueven más como personas? ¿Me cachas? Porque. Mm, claro. No es lo mismo que tu actor tenga 20.000 seguidores en Instagram que tenga un millón y medio. Y Exacto. podríamos tener un millón y medio frescaso. Pero los manes dicen que no. Porque porque el momento en que nosotros nos hagamos tan famosos nos íbamos a ir del proyecto. Y que no querían hacernos tan famosos porque el proyecto, la gente no podía ser más famosa que el proyecto. Y eso también me lo dijeron con respecto al Chichico, que no querían que el Chichico sea más famoso que el proyecto. Entonces, esas huevadas, porque son huevadas, Ay, así, claro. porque no, no, no tienes inmadurez, tienes una falta de experiencia que no ves más allá y no puedes entender que, ok, le exploto al Chichico, pero el Chichico es como... Ahora el chichico es propiedad de Enchufi, siempre ha sido. Yo no soy la chilindrina. No voy a ir a decir como, no, el chichico es mío. No es mío. O sea, si el día de mañana quieres ponerle al chichico a otro actor, hazlo. Porque es tu creación. creación. Tú me diste el guión donde decía chichico. Yo le puse la voz, le puse mi cara, le puse mi ropa, le puse el peinado. Eso es una parte creativa mía. Sí. El actor que va a venir no va a tener ni mi cara, ni mi voz, ni mm. mi ropa, ni mi peinado. Mm. Entonces, puedes ponerlo frescaso, ¿me cachas? Pero, pero el, 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 el hecho de que digas, no, el chichico no puede ser más famoso que enchufe, es falta de visión. Claro. Es tomar decisiones con miedo, ¿no? También. Es en con base miedo, al miedo a perder. Ajá. Sí, pero, pero con miedo a perder y más que nada a perder como este huevo, el conejo de los. La gallina, el conejo de los huevos de oro. <laughs> el de pasta. Claro. <laughs> la eso gallina sí de los huevos de oro, ¿me cachas? Y, y eso pasó con todos. No solo conmigo, pasó con todos claro. los actores. Que les decíamos, pero, denlo, o sea. Porque Oye, imagínate pero... el poder que podríamos Exacto. tener. Imagínate lo que enchufe sería ahorita. Si es que nosotros tendríamos 3 millones de seguidores cada uno en nuestras redes. O sea, yo, yo, claro. yo tengo apenas casi 460 y algo mil. La Erika ya casi está llegando al millón. Imagínate la capacidad que tendría la Erika. ¿me y si es que hubiese tenido la visión de coger a la Erika y decirle: Ok, te voy a dar este crecimiento, pero sí voy a solicitarte que yo sea tu representante. Por ejemplo. Porque si te estoy dando esta difusión te solicito ser tu representante para yo poder ganar de eso también que te estoy dando. Mm. Si es que te lo planteas así a los talentos, los talentos van a decir sí. Pero cuando se nos planteó eso, nos dijeron, voy a ser tu representante y voy a cobrar el 60%. Como Entonces, te, ¿qué? Como... Entonces, todo mal. Me como la tele, loco. Con los... Con los Masterchef, por ejemplo. Exacto. No quería decir así, Con, pero... con el programa de cocina. <laughs> con el programa de cocina que pasa en un canal sí, que termina pero... en Amazon. Pero, 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 pero ponte... Yo, yo les dije, no. No. O sea, a ver, si tú me estás dando el cliente, me vas a dar los contenidos los conceptos, me vas a dar grabando, me vas a dar editando, cobra el 40. Claro. Ya. Pero si es que no vas a hacer nada de eso, cobras el 10. 15, ya. Y si es que no, y si es que, y si es que no vas a hacer aún peor nada de eso, no cobras. Pero los manes querían cobrar el 60% simplemente para haberte dado el crecimiento. Entonces, Mucho todo todo eso parte desde un montón de falta de experiencia, mm, de falta de visión, de la persona que lideraba la parte de los negocios no tenía la experiencia de hacerlo sí, sí. Y, y nunca se dejó aconsejar, sino que cuando empezó a ver la plata... En, eso era lo más importante entonces era como cómo puedo sacar más plata es como es como el gobierno cómo puedo sacar más plata pero no voy a hacerlo lo mejor para todos a largo plazo claro. sino ah, cómo nada. voy a sacar más plata yo y eso fue lo que pasó oye pero es que para todos los que hemos visto desde fuera es como chuta como demencial, todo lo que pasó en Chufe es como nuestro símbolo patrio por poco. Ustedes, <laughs> ustedes saben, pero es un nuevo cuando. <laughs> pero claro, cuando uno sale fuera del país es como que. ¡Ah! Y has visto chichico, o sea, es como eso sí. enchufe TV, siempre te relaciono, o sea, es como súper sí. chévere ese sí, tipo de cosas. Sí, también me pasa que estoy parado en Perú. Y es como, pero, ¡Chichico! <risa> <risa> pero, pero claro, eso te digo, uno ve de externo y es como que no sabe este tipo de cosas, o sea, claro, al final, claro, al final bien, tú si dices. Tuyos, pero, sí, pero, sí. imagínate lo que lo que más más sorpresa me da, tú mencionas en uno de los de los podcasts que tú antes de la película más vista del país. Tenía 70 dólares en tu cuenta. Sí. Y es como que nosotros vemos a un montón ah, de youtubers. El de Sky, a, un, a, un montón, a un montón de youtubers que, o sea, se forran y no tienen tira? los números que tienen, chufe. Y no tienen la fama que tienen. por qué. ¿Qué, es que te que tienen por qué? Claro, claro. Justo la plata tenés. que entraba al canal nunca fue nuestra. Exacto. La plata que entraba al canal era de la empresa. Y eso se veía reflejado en utilidades para los dueños, no para nosotros. Bueno, también para nosotros cuando te decían como, ok, eres empleado, toma tus utilidades. Habían buenas utilidades, a veces años que eran buenas, a veces años que eran malas. Um, yo en ese entonces tenía esa, creo que eran 70 dólares en mi cuenta, porque yo ya no trabajaba en enchufe. A mí eh, me dijeron, abre tu canal de YouTube, abre tu... Me, me estuvieron diciendo que abra mi canal de YouTube desde el 2015. Y decía como, no, 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 yo no soy youtuber, yo soy cineasta. Uh -huh. Bueno en ese entonces estaba en el trip yo soy actor no soy cineasta eh, no no quiero abrirlo pero la gente dice no tienes la personalidad aparte está te pasa todo lo de enchufe puedes explotar eso la 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 2016, 2016 eh, la empresa empieza a entrar en un problema muy grande económico justamente por por mala administración eh, empiezan a votar gente eh, yo empiezo a viajar mucho más Actuar un poquito menos, pero a viajar mucho más. En plan, representando enchufe, que shows en vivo, que charlas, que presentaciones de proyectos, que ah, nos invitaron al Pro Week donde van a estar los youtubers más cool y quieren que den una charla sobre creación de contenido, vayan. Entonces, yo dándole una charla de producción a Juapazudita, a, a Juca, a Mox, a, en los españoles, al Luzu, a, a Melo, se llama Melo. Yeah. No la Melo. <laughs> es otro. A Melo, a Sebastián Arango, Sebastián Villalobos, Juana Martínez, Sebastián Jaramillo. ¿Cómo es? ¿Juan ¿Sebastián Jaramillo? Sí. Bueno, ese. Yeah, ese es que <laughs> que no me acuerdo su nombre. Right. Perdón. Eh, nosotros dándoles una charla junto con Sofía Niño de Rivera. Entonces sí. yo daba la parte de producción, de cómo debes organizarte en la producción para poder hacer tu contenido. La Nati daba la parte creativa y actoral. Y el Orlando daba la parte de, de escritura de guión, ¿no es cierto? Los tres fuimos a dar esas, esas charlas, todo. Entonces, ponte, eso deberían habernos pagado, pero no nos pagaban. Ahí les conocí a los, a los youtubers y dije, como, ah, está interesante lo que hacen. Ryan, los polinesios, Josh, la Josh, uh, Mica Suárez, a todos los conocí en, en ese viaje y fue como, ok, después de ese viaje grabamos el YouTube Rewind del 2016, donde yo salgo. ¿Qué um, tal esa experiencia? Fue como cualquier otra experiencia cuando vas a grabar algo. No, fue, fue súper lindo. Eh, lo que sí, ponte, nunca, nunca le vimos, nunca grabamos ni con Yuya ni con Germán, porque ellos son otro nivel. Eh, aparte, en ese entonces, el, el manager del Germán estaba llevándole por un mal camino a ese muchacho, que ya no está con ese manager, pero ponte, eh, Germán tenía que estar en nuestra película, dedicada a mi ex, y no estuvo porque el manager nunca le pasó el guión. Porque dijo, no, Germán ya no quiere actuar. Oh, está a pesar eso. de que el año anterior a ese le habían hablado con el Germán y el Jorge así haciendo el bueno, Rubén le echó oye vamos a hacer una peli queremos que este y me dijo de una no quiero o sea dijo pero cómo le dijo no queremos que haya un cameo de una pero al año siguiente ya el manager dijo no y ese manager era amigo del gerente nuestro entonces entendemos <laughs> por dónde iba la cosa <laughs> ahora a, a, sí, atención sí. se unen los puntos claro y mmm, fue interesante estar con los portados fondos, con los polinesios. Sí, no más, no. Eh, gracias. O sea, desayuné con la Yuya y ahí le conocí a la Yuya. Así como, oh, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Um, pero, pero de eso no pasó. Año siguiente, ahí digo, mm, podría ser que abra un canal. Enero tomo la decisión y digo, sí, sí, voy a abrir un canal. Ya, voy a abrir un canal. Los despidos seguían en la oficina. Porque realmente no se podía, o sea, no podían mantener a la nómina que tenían. Yo digo, ok, en marzo digo, ok, voy a abrir un canal. Bacán, empiezo a crear, como planificar qué iba a hacer. Yo siempre he dicho, como, ¿y qué carajos voy a hacer? Mm -hmm. ¿Qué voy a hacer? O sea, para una persona que todo en la vida es como, sí, hagamos, hagamos. De pronto, tomar la decisión de abrir un canal y tomar la decisión de qué contenido vas a hacer es heavy. Claro, porque estás acostumbrado a las medias producciones, ¿no? La que... No, 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 no por eso. No. Por... Porque ya estaba todo escrito también, creo. No. Porque. Para hacer un canal, tienes que saber de qué vas a hablar. De claro, tener ¿no? un propósito. ¿no? O sea, me caché, es Populi, reviews. Bacán. Raúl Alejo, ¿qué va a hacer? Entonces, en ese entonces, lo único que se ocurrió fue, ok, Raúl Alejo es mi vida con Enchufe. Digo, voy a abrir un canal. Me dicen, de putas, todo bien, bacán, me ayudaron. Mi canal nació como un hijo canal de Enchufe. Por ende, cuando el mío nació, nació ya con todos los beneficios desbloqueados. Yo moneticé desde el primer centavo que... Desde la primera view así tenía cero suscriptores y ya monetizó porque nació como un canal hijo de enchufe. Eso se puede hacer. Um, tenía mira, así como, sí, no tenía que llegar a tal que las ni, eso, es, eso es otro, eso es ya fuera podcast voy a preguntar. Pero, pero ponte, eh, igual ponte el canal de la Erika nació de la misma forma, por eso el canal de la Erika monetizaba desde el primer view, porque éramos canales hijos de enchufe. Yeah. Dentro del canal grande crear una network. Pegue. Donde el canal de enchufe era el padre, digamos, ¿no es cierto? Eh, saco el primer video. Y me despide. ¿En serio dices? Sí, saqué el primer video. Pero eso, eso no te estaban motivando en primer lugar a que el canal. Saqué el primer video y les dije bacán. El, el, el canal va a ser de mi experiencia con enchufe, todo lo que vivo con el enchufe. Tras todo cámaras, es. es un, es un es El tras, el tras cámaras de verdad. No el making off, porque el making off también es hacia la comedia, sino uh -huh. el tras cámaras de verdad. Saco el primer video. El, ese fin de semana, el gerente me pide mi renuncia. Pero, alega, pero alegando qué? O sea. Que como ya iba a abrir mi canal, no me podían pagar un sueldo todo el tiempo porque yo ya no iba a pasar en oficina sino haciendo mi contenido. O sea, es un, una excusa un poco excitante. Entonces dije, ok, firmé la renuncia, toma tu huevada. Um, por suerte, como entendían qué es lo que iba a pasar, ese año fue el año que más viajé en mi vida. En enero me mandaron a, a, a México, hicimos. Eh, lo del chavo cuando reconstruyeron la vecindad del chavo y por los porque le iban a dar el play de plata al canal del chavo en YouTube fue el hijo de Roberto Gómez ahí hablamos de lo del sketch del video todo grabamos eso viajé full después me fui a Estados Unidos me fui a Los Ángeles me fui a Colombia me fui a o sea yo ese año pasé aquí en Quito sumando los días dos meses ¿Qué hijo de madre? el resto del tiempo no pasé aquí y todo era muy bueno para el contenido de YouTube como la empresa estaba o sea, y yo en ese entonces monetizaba mensualmente unos 400 dólares nada más um, enchufe me ayudaba full porque me, me compartían en su Facebook todos los links de mis videos porque era un acuerdo de que el canal era mitad de ellos mitad mío por ende ellos tenían la obligación de ayudarme en la difusión el canal llegó a 100 mil suscriptores en menos de tres semanas el primer video que saqué tuvo 100 mil views en menos de 24 horas o sea, claro, la distribución estaba, la distribución estaba asegurado. y claro y es como, pff, era un cohete, yeah. así que salió. Um, y, y bueno, empiezas tu canal y cómo te sentías eh, blogueando. Súper, super, súper, raro, súper <laughs> raro, súper <laughs> raro. Super raro. Lo, lo único que dije, voy a ser yo, voy a ser yo. La gente no me conoce a mí como soy en persona, Exacto. voy a ser yo. Si les gusta bien, si no les gusta también. Por cierto, tenía la seguridad de que enchufe iba a compartir, por ende no es que iba a ser como dos views. Sabía que iba a haber más Tenías, de mil. Yeah, Sabía que iba a haber más de mil. Tenía esa, esa seguridad y tenía como ese respaldo. Había muchos problemas en la empresa. No había dinero. Y decidieron... Cuando yo salí, la empresa tenía una deuda conmigo. De unas decenas de miles de dólares. Por cosas que me debían de trabajos. Eh, no de mi sueldo, sino de trabajos adicionales como actuaciones, publicidad. Mm -hmm. Comerciales. Comerciales, es. todas esas cosas. Tenían esa deuda. En el momento que me pidieron la renuncia, me notificaron que no me iban a pagar la deuda, porque dije, ok, pero págame lo que me debes. Me dijeron, no, es que no te vamos a pagar. Te vamos a pagar cuando podamos. Fue como... Ah, uh, claro. Ok. O sea, plata que ya habían cobrado. pero. Claro, plata claro. que ya habían cobrado, pero que se había destinado para pagar nómina, no pagarme a mí. Porque eso también hacían. Era como, te pago dentro de tu sueldo. Después me dijeron, eh, vamos a pagarte como un sueldo todavía durante dos años. O sea, para pagarme la Para pena. pagarte la lado. Claro. Entonces, ¿Y con eso se pagaba o no? Es que espérate, eso me empezaron a pagar recién en septiembre. A mí me votaron en abril. Y madre? a mí me empezaron a pagar eso recién en septiembre, porque antes de eso todos los fondos estaban destinando a la película. Entonces, lo que yo me tocó hacer es, antes de empezar a crear contenido pasaba más afuera, entonces de cierta forma los viáticos cubrían todo lo demás pero yo tenía que pagar arriba, tenía que pagar la cuota del carro tenía que pagar mi comida, aquí tenía que pagar mis deudas de las tarjetas um, empecé a pagar con lo que yo tenía ahorrado, luego la liquidación ayudó a pagar el siguiente mes, para colmo mi roommate vivíamos en un departamento y justo dos semanas antes de que me voten el man se va del departamento y yo me quedé pagando un arriendo de 680 dólares solito um, por eso había 70 dólares en la cuenta. Entonces lo que hice fue, tengo que mudarme, volviendo de Bolivia, eh, busqué un departamento, encontré un departamento, fui a la empresa y les dije, necesito cambiarme de casa, no tengo plata porque no me pagas, necesito que me hagas un adelanto. ¿Cuánto necesitas? Mil dólares. Ok, ese día me hicieron el adelanto de mil, pagué la... O sea, pagué el, la garantía, pagué el arriendo y de ahí también saqué para pagar el camión. Me mudé en mi carro y en un camión mis amigos me ayudaron y, y de ahí seguí viajando. Y de ahí, ponte por ahí, me caía algún trabajo y era como, que hey, voy a hacerlo. Me hacía... Pero ya no estabas con, con Enchufe. ¿no? Sí, claro, porque o sea, seguía dice... actuando. Yo seguía actuando en Enchufe, pero la cuestión es que lo que actuaba se seguía sumando a la deuda, no me pagaba. Ah, so. ya yeah. Porque no tenían plata. Y, y yo seguía actuando. Yo seguía, digamos, yo iba a la oficina porque aparte, como había el acuerdo de que el canal era de los dos... Eh, ellos me decían, claro, si es que necesitas que te hagan edición, vienes y les pides a los chicos. Yo iba donde los chicos, chicos. Claro, pero al final dijiste que no te ayudaron. ¿no? no, porque yo iba donde los chicos y me decían, lo no siento, eh, no, no avanzamos porque hay que sacar el sketch de hoy. Entonces era como, ok, lo hago yo. Después iba a sonido, una vez me ayudaron, la segunda vez me dijeron, no siento, no avanzamos. Y cuando fui a gerencia y les dije, como, oye, me dijeron, ah, es que tu, tu contenido no es prioridad. Te toca hacer a ti. <laughs> claro, pero tampoco te estaban pagando, o sea. Exacto, es como. O sea, era como que. Claro, y lo, y lo, de alguna forma. Y mucho no. de lo que venía a YouTube no iba a mi cuenta, sino iba a la cuenta de ellos. Porque era el un canal hijo, el AdSense iba como un AdSense de ellos. No, o sea, Entonces, no podías ni cobrar Ni, ni siquiera podía que... cobrar YouTube. ¿Cachas? Y fue así que. Eh, te siento que te estabas aguantando, ¿no? Algunas cosas. Claro. O sea, me estaba aguantando mucho. M más que nada, había mucha bronca interna también, ya personal, con algunas personas dentro de la empresa entonces um, pero lo que a mí me daba bronca es que digamos muchas decisiones se tomaban y te dicen no es que esa persona decidió entonces solo aumentaba mi bronca yo nunca les iba a reclamar pero aumentaba mi bronca finalmente cobré mi del seguro cobré el coso de cuando te quedas sin trabajo eh, desahucio alguna cosa así mm, bueno, se se desempleo desempleo eh, el fondo de cesantía Saqué el fondo de Sesantía, ¿sabes por qué? Porque no podía sacar el de fondos de reserva porque no tenía. Me faltaron como dos cuotas para poder sacar los fondos de reserva. No cumplía las cuotas. Y hasta ahora no he podido sacar. Porque desde ese entonces no me he afiliado al IES. Eh, sí, tengo que, hacer 13, tengo que hacer 13 cuotas consecutivas y ahí sí puedo sacar mi plata. Que no está nada mal, pero algún rato lo haré. Y. Y con el fondo de Sesantía. Pagué las demás cosas, me salieron por ahí dos que tres trabajos con otras marcas, que obviamente todo iba canalizado a través de Touché. Entonces me decían, se suma y ahí sí ya les dije, no, me tienes que pagar, no tengo plata, me tienes que pagar. Pero es que me vale un huevo. Cuando ya yo digo, no, es no, me vale, me pagas. Me pagaron ese mes y esa semana yo ya me iba a ir a Colombia a grabar la película. Pagué lo que avancé, me fui a Colombia y en Colombia la semana previa a empezar a rodar. Tenía llamadas de todas las tarjetas porque no había pagado. Y, y mi hermana me dijo, ¿necesitas es plata? Le dije, sí, me prestó. Le dije, gracias, cuando me paguen de la peli te, te pago. Pagué todo y ahí sí pude, ok, estoy en paz, vamos a hacer una película. Y aparte de eso, había como full dramas dentro de la peli, porque yo ya estaba como con full bronca con la empresa. Dentro de la empresa se creó un ambiente tóxico. Claro, me imagino. O sea. y, y no solo tóxico a nivel... O sea, era un tóxico personal, ¿me entiendes? Había muchos Muy chismes, personal. había muchas cosas que Ponte... Digamos, yo decía como... O sea, había la cuestión de que ibas, digamos, al director. En ese entonces ya no había un director, había tres directores. Ponte, ibas donde el director que iba a dirigir el sketch, le decías como tal cosa. Y, y de pronto es como que se hicieron grupitos, ¿me cachas? Entonces, sí, sí, sí. el grupito de tal director, que también era el grupito del otro director, y que ese... Y otro director era otro grupito. Entonces, Ponte, ibas donde este director, y era como, necesito... No se puede tal carro, tenemos este. Necesito que lo pruebes. Y él no te respondía y te respondía por ahí alguien de los secuaces <laughs> diciéndote, ay, pero hagan de nuevo el presupuesto, pues. Es como, necesito que lo pruebes tú. Pero es que está mal hecho. ¿Por qué no hacen bien su trabajo? Y era como... ¿En serio? No te pregunté, me nunca, nunca respondí feo, pero sí me aguantaba muchas de esas cosas. Y lo feo era que esa gente que te hablaba así eran gente con las que recibiste un play de oro y con las que te acostumbraste a ser familia, con las que pasabas muchas horas. Por eso aguantabas eso también. Por eso claro. aguantaba, claro. pero claro, no eso no quiere decir que, pero por eso me hacía mucho daño. Hasta que no finalmente, hacer, claro, claro, y después ya llegar a la película, yo estaba ya en un estado muy heavy, o sea, ponte, me apestaba todo. No estaba divo porque nunca he sido divo. O sea, yo digamos tengo exigencias que son racionales, ¿me entiendes? Como respétame yo te voy a respetar. Pero ponte yo nunca de eso no voy a comer. Claro, no, que o sea, es portado? Claro, Oye, pero. Igual, en alguna historia que veo tuya, dice pon una foto de cuando estabas en la peor situación de la vida, alguna cosa así. Uh -huh. Y pones la dedicarme de la película. Claro. De es que yo no me di cuenta que durante todo ese tiempo yo empecé a desarrollar una depresión profunda. Mm. Una depresión heavy. Así de no querer levantarme de la cama. Por todo lo que estaba pasando. Porque aparte tenía, tenía todo esto. Lo único que tenía era el canal. Pero no tenía plata porque no me daban plata el canal. Uh -huh. um, había full views. Y tenía que mantener esta... ¡Eh, hey, Porque estábamos haciendo un blog. Miren el viaje. Claro, no se hablaba de la salud mental en ese tiempo. Claro, o sea, pero no, no, no. Es pues que y aparte base, vos le ves sí. viajando al Raúl por claro, todo el mundo. O sea, exacto. Y, pero no podía porque mi trabajo era ese momento hacerle canal. Porque sacando adelante el canal salieron todos los trabajos que pude hacer en ese entonces. Que tampoco es que me pagaban. Sino que se acumulaban a la deuda. Y, y, y me tocaba. ¿Cachas? Pero yo estaba ya mal. O sea, ansiedad extrema, depresión profunda. Y... Y, y era no, muy y no lo sabías en sí, no, no lo sabía o sea no Solo, estabas con no estaba consciente de nada simplemente mm. era estoy cabreado todo el tiempo con todo el mundo mm. claro estabas extremadamente sensible ¿no? exacto Cualquier cosa te, exacto y de pronto llego, llego a dedicar a mi ex y, y, y tenía dos opciones tenía o irme con mis amigos con los que estaba haciendo la película que estaban todavía en este círculo del ambiente tóxico porque era de donde porque ellos seguían trabajando en la empresa yo ya no yo ya casi no iba a la empresa, iba muy rara vez. Ellos sí trabajaban todo el tiempo, entonces seguían en ese tren o hacerme al equipo de Colombia que no tenía nada que ver y era como un respiro de aire fresco. Y me hice el crew de Colombia. Y en cambio la gente con la que estuve allá lo tomó mal. Y decían como porque yo soy consciente que mi forma de Sacar todo ese estrés y ansiedad que tenía. Porque aparte, yo me estaba esforzando full, es mi primera película, ¿cachás? Yo ya tenía el guión de esa película un año antes de que se grabe. Yo me sabía mis textos un año antes de que la película se grabe. Yo estuve ahí durante las revisiones. Había ratos donde yo estaba en oficina, cuando trabajaba en oficina, y me decían, Raúl, vengan acá, es que estamos revisando este texto necesitamos que lo digas. O sea, me hacían actuar la película para ver si es que el texto funcionaba o no. O sea, ese nivel de involucramiento era el que tenía yo con la película. Y. Y de pronto me estaba esforzando tanto. Y lo único de lo que se hablaba de mí no era de si es que lo estoy haciendo bien o mal, era de que tenía una mala actitud. Cuando tal mm -hmm. vez las personas con las que estaba trabajando tenían una sí, no peor actitud que yo. Y no sabían nada del contexto de todo lo claro, que Claro, no tratando. sabían nada del contexto. No sabían que mucho de lo que me pasaba era provocado por actitudes por eso, de eso, ellos. Claro. Eh, y más que nada, yo veía y tenía y había, yo me guardaba todo eso. No explotaba. Yo estaba altamente sensible, pero no explotaba con nadie. Me lo guardaba aquí. Explotaba aquí, se quedaba aquí, yo afuera, todo bien. Eh, pero en cambio, mis compañeros sí explotaban. O sea, a mí me gritaron múltiples veces en el set. Y no gente del crew, gente de mis compañeros. Y supongo que tú también lo hiciste. No. no ah, no, nunca, nunca. explotaste. Nunca. Ah, porque al yo... inicio nos, nos contabas que tienes un carácter fuerte también. Sí, sí, pero no. Pero en ese entonces yo estaba muy preocupado por. Eh, tengo que hacerlo bien. Y parte de hacerlo bien es no hacer una escena aquí, fuera de cámara. ¿Cachas? Yeah, yeah. Pero ponte, me gritaron. Eh, eh, yo estuve enfermo durante... Si tú ves la peli, hay toda una parte de la peli, de lo que estoy hablando así. O que estaba con gripe. Y a pesar que estuve con sí, gripe, mamá. fui, hice mi trabajo. Y también había una presión de que me decían desde aquí, como, apóyale al Jorge. Y allá también había como, es que lo que tenemos que hacer es apoyar al Jorge. Y yo decía, ok, pero... ¿Cómo le puedo apoyar a Jorge? ¿Cuál es la mejor forma de apoyar a Jorge? Yo ya no estaba dentro de todo este círculo, de esta burbuja touché. Yo estaba fuera, en el mundo. Yo ya había visto todo lo que pasa afuera. Entonces decía, la mejor forma en la que yo puedo apoyarle es llegar y hacer mi mejor trabajo Exacto. en el menor tiempo posible para que el día nos sobre tiempo y podamos adelantar más escenas. Porque aparte de la producción decía, no, no entendían cómo funcionaba el lenguaje enchufe. Entonces de pronto decían, nosotros grabábamos dos escenas diarias. En producción normal tú solo pones 5 páginas. O sea, lo que sea. 5 a 6 páginas. 5 a 8 páginas lo máximo. Nosotros podíamos grabar entre 11 y 12 páginas al día. Pero porque el lenguaje en es, es así. Claro. Y la película iba a ir en ese lenguaje. Ellos no entendían. Y muchas de las escenas se descartaron en Colombia. Donde no va, no va, no va, no va. Pero esto ya con la producción de Sony. Entonces. Con Dynamo. Dinamo. Pero lo entiendo. Dynamo estaba acostumbrado a otro tipo de producción. Entonces con toda esta cosa... Apóyala al Jorge, tu primera película, no tienes dinero, tu mente es un caos. Lo mejor que yo podía hacer era llegar cada día, tener mis textos aprendidos, actuar lo mejor que pueda y acatar las direcciones del director para sacarlo en, las, en el menor, la menor cantidad de tomas posibles. Porque si es que yo hacía eso constantemente, eh, por lógica el tiempo se disminuye y te sobre el día. Tanto así mm. que el día... Un día específico que... Espérate, eso vamos adelante. Entonces, para la gente que fue de aquí de la oficina, apoyar al Jorge era hacer lo que siempre hacían, que era, pero haz de nuevo el trabajo. Hicieron eso en la película. Hasta que la gente de producción de Sony les dijo, no estoy hablando contigo, este no es tu trabajo, tú estás aquí para hacer otro trabajo, estoy hablando con él. Y ahí sí, fue un boom. Ya, y ahí sí hubo una escena fuera de cámaras que no la hice yo. Um, todo eso súmale a todo lo que estaba pasando en mi cabeza. Y. Y ya, pues. Te sientes claro. como una mierda haciendo tu primera película. <laughs> y, y lo peor es que yo no tuve descanso. O sea, yo soy. El único día que tenía libre en la peli me hicieron ir porque tenían que hacerme fotos. Para las fotos donde estamos con la Erika. ¿Cu ¿Cuánto te otros. demoraste? O sea, ¿cuánto estuviste en Colombia? 26 días grabamos. Estuve en Colombia un mes y medio, pero sin descanso, sin descanso. Claro, porque llegué a Colombia, aparte tenía que editar, en Colombia no podía editar porque mi computadora en ese entonces no avanzaba a editar. Me tocó llamar a Tusha, pedirle que ande editando los videos de Nueva York que acababa de llegar de Nueva York y me decían, "Es que no tenemos tiempo." Entonces ya me cabreé y dije, chucha madre, este es su canal. ¿Por qué hacen eso? Me dijeron que me iban a ayudar, ayuden, estoy haciendo una película para ustedes, carajo. ¿Por qué no pueden ayudar? Ya te vamos a hacer Hicieron, el, hicieron los tres videos de Nueva York mientras yo estaba grabando la peli. Nos quedamos una semana más por... Bueno, nos quedamos tres días más porque nos invitaron al estreno de la tercera temporada de Narcos. Y ahí bailando. Y de pronto, pa, me, me doy la vuelta a Pedro Pascal. yo, perdón, Pedro, te pegué en el culo. <risa> <risa> y sí, ¿cachas? Todo eso estaba pasando focasamente. O sea, todo eso pasaba en mi vida, pero por dentro era un caos. Claro, imagínate. O sea... Aparte... No pudiste de, disfrutar nada. Exacto. O sea, es como mm. tienes el protagónico de tu primera película un proyecto... La primera que, película de enchufe, aparte. De enchufe, un proyecto que todos añoraban, soñaron, todo lo demás. Mm. Pero resulta que no lo estabas disfrutando, pero como brother... lo irónico que es la vida, ¿no? Para hacer comedia hubo que generarse tanto dolor, claro. El sufrimiento. Claro, es como dice Chaplin, la, la, comedia, la comedia vista de son, lejos es mm. comedia y la comedia vista de cerca es tragedia. Y es lo que pasa. O sea, cuando la gente... Eso es algo que pasa cuando me dicen como... Ay, pero ¿cómo haces comedia? Le digo, es que no, no tienes que hacer comedia. Tienes que actuar de verdad. Okay. Porque es sí. más chistoso cuando el chichico lo sufre. Porque si es que el chichico se si hiciera el que sufre y exageraría que sufre no es chistoso. Mm. Si el chichico sufre de verdad, ahí te vas a reír. Y es lo mismo que pasa con la comedia. O sea, la sufrimos para hacerla y la gente se ríe. Y está bien. Pero... Pero, es el proceso. pero digamos... Y, y digamos, fue súper heavy. Porque al regreso... Después de Colombia, ahí sí ya como había un muro de, de concreto entre Raúl y Enchufe. Porque. Claro, estaba demasiado acumulado todo. No, no, no. Todas. Porque aparte, cuando. A ver, hubieron problemas en Colombia, pero cuando llegábamos a Quito y todo el mundo nos preguntó cómo nos fue, eh, mis compañeros decidieron irse por la narrativa que todos los problemas eran en mi actitud. Y fue así como. Yo no le grité a un maquillista. Yo no hice un escándalo gritándole al director delante de todo el mundo y paré una escena durante 20 minutos porque no podía decir mis textos. Yo no hice un escándalo porque algo aquí pasó. Yo no hice un escándalo porque algo aquí pasó. Yo me aguanté todo y sí, me fui de fiesta todos los fines de semana porque era la única forma en la que podía sacar todo lo que tenía dentro. Y eso nunca afectó el rodaje porque al día siguiente, o sea, yo me iba de fiesta ¿También? el sábado, regresaba el domingo a mi casa. Eh, me reclamaban porque me decían que la gente con la que digamos convivía o mis compañeros me decían que ¿por qué me voy? Que debería estar estudiando mis textos. Y mi respuesta era, yo me leo dos veces la página y te puedo decir todos los textos de memoria. Si tú no puedes hacer lo mismo, no es mi problema. Y no eres mi padre ni mi madre para estarme controlando qué es lo que hago. ¿Okay? Yo estoy el lunes a las 4 de la mañana despierto, llego al set y hago todas mis escenas. Y no fallo. Y hago el mejor trabajo que puedo. Y si es que salgo de fiesta y mi tiempo libre es mi problema. claro Pero en cambio aquí fue la versión de no, es que la actitud del Raúl cuestionó todo el tiempo, estaba en contra de la película. Pero esta era la opinión eh, de Enchufe. Claro, de mis compañeros, del, del grupo de Enchufe que fue conmigo a Colombia. Yeah. En cambio, la, la opinión del crew de Colombia no era esa. Era que, ah, el Raúl es cool, el Raúl es relajado. Al contrario, ellos tenían también una opinión de, ok, el grupo que vino de Quito es como mm, mm, gente especial. <laughs> ¿Cachas? Pero también entiendo que ellos no podían ver eso porque ellos también están dentro de la burbuja de toxicidad, que yo ya no estaba. Y, y eso fue lo que pasó. Y ahí fue como se hizo un muro y fue súper heavy, porque en ese momento se tomó la decisión de, ok, Enchufe no comparten más del canal de Raúl. Ok, Enchufe. Es? Ok, Raúl no va a ningún viaje de Enchufe. O sea... Vamos a matar el canal de Raúl. Oye, pero ¿y ahí te devuelven el, el porcentaje en teoría? No, pues. No, ahí ya aparece entonces a lo que regresé de Colombia. Cuando estaba en Colombia me dijeron como, ah, ya, y me pagaron como plata del canal. Y de ahí yo sobreviví el resto de meses con lo que me pagó la película, porque eso me pagó directamente en Dynamo que aparte la gente piensa que ay Netflix yo no recibo un centavo de Netflix yo no recibo un centavo de los cines a mí me pagaron por actuar cinco cuatro semanas y eso fue todo y era buen sueldo siente, o no cómo te sientes con ese pago sí. exacto o sea, me daba lo mismo hacer dos días de publicidad aquí que ganar eso lo entiendo también porque o sea yo no cobré también como ponte la Mariana Treviño el Carlos de Alcántara no cobré también porque es mi primera película yo en el cine no soy nadie que okay, ah. en Internet puedo ser alguien en televisión tal vez, en cine no. Es del protagónico y por eso me dieron un sueldo. Ah, pero pero o sea, no me quejo, ¿me cachas? También es mi primera película. Yo entiendo que también a veces hay que hacer el trabajo sucio para llegar más lejos. Sí, sí. Y obviamente. todo bien. Pero para mí más que nada la experiencia fue todo lo que pasó personalmente. Mm. Todo lo que significó personalmente. ¿Cachas que yo yo empecé a ver Game of Thrones por mis amigos en enchufe. Y cuando fue el final de la séptima temporada. La que, yo la, es, la que, la que valió carpeta. No. La, la, a, la anterior. Ah, <laughs> no, no, no. <laughs> que también valió un poco carpeta. Bueno, yo no tengo bronca con el final. Creo que les faltó tiempo. <laughs> sí, lo ejecutaron mal, nada más. Sí, sí, sí. Pero, pero um, ese final yo no lo vi con ellos. A pesar de que cuando llegué a Colombia, yo sí vi el primer episodio con ellos. Hay una foto incluso en mis redes sociales. Y el final yo ya no lo vi con ellos porque no, no quería. No quería ni siquiera estar con ellos. Y, y ellos sentían lo mismo, supongo. No, ellos... Eh, recién hablé con el Jorge de esto. Me dijo que sí. Sí, sí, vimos que Que un... tuvo como un poco de celos de pronto ver que me llegaba a llevar también con la gente con hombre. Le dije, sí, pero obviamente es porque contigo y con los demás no me podía llevar porque ustedes estaban todavía en esta burbuja y, y para mí no era saludable estar ahí, era muy malo y yo preferirme con alguien con quien no había historia, no había contexto, no había nada. Y disfrutar mi experiencia ya así. Entonces me dijo, sí, lo entiendo y todo. Pero igual, eso no quita que, de cierta forma, le lastimó. Um, pero, pero sí, obviamente, después... Y después fue súper heavy, porque Regreso a Quito, hay una pared de concreto, no hay compartición en el canal, no hay eventos, no... La no, deuda seguía. Y, super la deuda super seguía, super y ahí recién me dijeron, te este vamos a empezar a pagar, y me empezaron a pagar. Eh, no tenían amigos, no tenían nada, porque por todo el tiempo que trabajé en Enchuf en Touché. Esa era mi vida. Claro. O sea, 24, yo... 7. Exacto. Y de pronto, y ponte, mis amigos con los que salía al cine eran ellos. Mis amigos con los que me iba a comer eran ellos. Mis amigos con los que me iba de paseo eran ellos. Y de pronto regreso y era como un paria para la empresa. Mm. Y tampoco tenía ganas de ir yo. Solito en mi casa, en depresión. Todo octubre no me levanté de la cama. Y me levanté creo que una vez, para, porque tenía que ir a grabar algo para un comercial abajo en una tienda en Cumbaya. De ahí en mi cama echado, acostado. Y alguien te fue a ver, te fue a visitar. Sí, gente, gente que también que era parte de enchufe, pero que ya no trabajaba también al final. Que también fueron parte de las personas que la empresa decidió sacar por recorte de personal. Pero ponte cuando iban ellos, solo me decían quiero escuchar tu quiero escuchar tu versión, porque ellos ya vienen escuchando una versión de qué pasó en Colombia. Mm. Entonces yo decía, como ¿hay, hay versiones Me dicen, sí Obviamente iba a haber versiones porque nosotros ya conocíamos Cómo funcionaba el ambiente en el que trabajábamos sí, Entonces sí, me decían, versión. quiero escuchar tu versión Entonces yo contaba mi versión y me decían Ah, ok, wow Muy Entonces, diferente a la versión de Claro, era escuchar. muy diferente claro, no pensamos Muchas sea. cosas que ellos habían dicho que yo hice Se enteraron realmente quién las hizo O qué pasó Y me decían como... Que es heavy, porque incluso personas con las que allá, digamos, que, que fueron del grupo y que allá pensábamos cosas similares y que de pronto nos enojábamos por las mismas cosas que estaban pasando, aquí cambiaron completamente su versión. Y, y yo era el culpable de todo. Pero obviamente lo entiendo porque al cambiar su versión estaban de buenas con el Jorge. Obvio, obvio. Y eso significaba más trabajo. Y lo entiendo, todo bien, no hay resentimientos, bacán. Pero en ese entonces sí me cabreó mucho. Y nada, pues. Me encerré en mi, en mi, en mi casa. Ahí empezó el abuso de sustancias. Uh, porque era la única cosa que podía hacer. Y me amortiguaba, ¿no? Lo claro. Ajá. claro. Eh, de ahí, ¿qué más? Y, y era heavy porque estaba en una crisis de, de creativa existencial, también. Así. Existencial y creativa. O sea, estaba solo en el mundo, en la vida. Y era una crisis creativa porque mi contenido acababa de ser asesinado. ¿Qué voy a hacer en un canal con más de 400.000 mil suscriptores que esperaban un video? Sobre mi relación con Enchufe que ya no existía. Claro mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? <laughs> o sea, ¿de qué voy a hablar? Claro, no, 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 voy a, y, no amigos, puedo, y, dices, y no puedo, ¿no? y no puedo, sí, y, no sí, puedo o sea. y no puedo contar todo esto que acabo de pasar o lo que estoy pasando, porque lamentablemente todavía hay una película que estrenar y todavía hay escenas que grabar de esa película. Oye, pero en tiempos, ¿qué año es eso? 2017. Finales del 2017 octubre, noviembre del 2017. Porque Dedicada a mí se grabó en agosto del 2017 en Colombia. Yo me fui el 16 de julio, volví el 3 de septiembre porque estaba farreando con Pedro Pascal el día anterior. <risa> <risa> y... Y... Y de ahí fue todo septiembre, octubre y noviembre. Y por eso en mi canal en esas épocas vas a ver que yo solo... Los videos que hay en esa época es solo yo en mi casa haciendo cualquier hueva porque no había nada más que hacer. Claro, como, mm. como literalmente tratando de subir contenido. Claro, o sea, o sea, o sea subir para contenido para, porque ah, había, canal, había gente forma. que esperaba el contenido. Mm. Pero no subir contenido porque tenía algo que hacer. Oye, ¿y cuando te das cuenta que tu salud mental era prioridad y empiezas uh, a tratarlo? Años después. Después, espera, es que la historia sigue. Es una relación muy tóxica con un enchufe. Um, Acaba el 2017, parece entonces ya no solo yo estoy peleado con la empresa o con la gente, hay gente dentro de la empresa que ya está peleada y el, el gerente y el director y el, que, el productor ejecutivo me dicen queremos que vuelvas a producir Enchufe, el 2018. Porque tú viste cómo se hace en, en Colombia, cómo hace Dinamo para producir películas, queremos que implementes el mismo estilo acá. Entonces, digo No se puede, en Colombia había... 70 personas haciendo la película. <laughs> ¿Quieres que metas 70 personas para hacer un sketch? Entonces, el man, no, 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 no. Queremos, Queremos que más. utilices el sistema, pero en este caso tienes que reducir. En ese entonces Enchufe se grababa con 32 personas sin actores. Y querían que volvamos a los inicios, o sea, 11 personas. Y dije, ok, hagámoslo. Y ahí entró también una bronca de, bueno, al volver de Colombia el Jorge renunció también Enchufe como director creativo por todos los problemas que había y él dijo no más, no me hago cargo de esta huevada, me voy. él sigue siendo directivo, de cierta forma, de la junta directiva, pero ya no trabajaba como director creativo del contenido entonces él también se peleó um, y, y se quedó a cargo otra persona dirigiendo, y entonces como estaba peleado el Jorge y la gente que le apoyaba al Jorge con la empresa y yo estaba peleado con la empresa y había gente peleada con la empresa toca buscar nuevos actores me tocó hacer el casting. O sea, y bueno, pasó muchas cosas en esa, en esa cosa. Yo, de cierta forma, dije, ok, esta es mi oportunidad de recuperar lo que tenía antes. O sea, en el 2014 esta familia, me saqué la madre. Eh, cobré full poquito por hacer esa producción, a pesar de que es el trabajo de cinco personas, porque obviamente tuvo que reducir el equipo, porque eso es lo que querían. Um, el contenido no fue bueno, porque ya el Jorge no estaba, y el Jorge de, es el creador de Enchufe junto con el Cristian Moya, los dos crearon enchufe. O sea, el humor que hay entre los dos, eso es de enchufe, del inicio. Y, y él ya no estaba. Y el Cristian no quería dirigir. Entonces, no había enchufe. Claro, Simplemente perfecto. había guionistas que estaban tratando de imitar lo que ya se hizo antes, y un director que no tenía ganas de dirigir, mm. porque también estaba muy bajoneado por todo lo que estaba pasando. Y un productor que estaba sacándose la madre, haciendo el trabajo de siete personas al mismo tiempo, mientras abusaba de sustancias y, y dejó de actuar porque no avanzaba con el tiempo y tenía que recuperar, quería recuperar algo que, que perdió. Oye, pero y se notaba eso, ¿no? En número de vídeos. Claro, en... se, se notó de una. ¿Cómo, ¿Cómo el contenido cambió? Se notó. Oye, pero ahí ya, ya les compraron, ¿no? O sea, no todavía. No todavía. Ah, porque estamos hablando del 2018. Inicios del 2018. Um, yo seguía haciendo la producción y empecé a darme cuenta que algo estaba mal. No sabía qué. Cuando en marzo empecé con ataques de pánico. Después tuve ataques de pánico en mayo, en julio, en agosto. Finalmente en septiembre ya no podía. ¿Cómo, cómo es, es tener un ataque de pánico? Como cuando estás muy, muy nervioso. No sé si les ha pasado que sal, vas a exponer y hay gente que empieza a hiperventilar y empieza a sudar. Ya, eso es un mini ataque de pánico. Ataque de pánico es... Te ha pasado como cuando te despiertas de un sueño y estás todo alterado. Uh -huh. Eso prolongado, uh -huh. durante 40, 50 minutos y no entiendes qué carajo está te pasando. Y en tu cabeza solo te estás muriendo, te está dando un infarto, te está fallando el cerebro, algo está pasando. Pero muchos de esos, en mi caso eran cosas emocionales. Ponte que hubo un día que todos mis amigos, porque en ese entonces yo lo único que hice fue conseguir nuevos amigos. Y y fue del putas eso. Porque a la final es gente... Y no con estaba la que... el trabajo, ¿no? En el medio. Claro, y Acá. conseguí nuevos amigos que sí tenían que ver con enchufe, pero que a la final también sí se preocupaban por mí. ¿Me cachas? Y gente amigos con la que sí se podía virales. hablar sobre el tema de la salud mental, ¿me cachas? Y aunque yo en ese entonces no entendía que yo tenía un problema, mis amigos sí decían como, ah, yo sí tengo ansiedad, yo tengo depresión, y fue como, ah, ok, sí, 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 sí. Eh... Y ponte, un día pasó que mis amigos ninguno fue a mi casa o sea mi casa se volvió como el departamento de Monica en friends mis mm. amigos tenían llaves de mi casa mis amigos tenían ropa en mi casa mis amigos tenían cajones de ropa en mi casa porque vivían prácticamente conmigo eran mis roommates tenían cepillos de dientes eh, hacíamos compras juntos y poníamos plata para la casa tenían al entrar en mi casa había ganchos con el nombre de cada persona para que dejen sus cosas ahí y estamos hablando de cuántas personas cinco personas ah ya yeah. y yo seis eh, ¿Y, pero, y cómo te sentiste en este tiempo o súper sea, bien o sea a, a ver disfrutaste claro de experiencia? inconscientemente estaba tratando de llenar el vacío que dejaron mis otros amigos y el trabajo pero estoy muy agradecido que eso pasó porque encontré una cosa muy bacán o sea encontré una cosa muy chévere mis amigos y yo en ese entonces estábamos pasando todos por procesos similares yo estaba en duelo sobre enchufe porque todavía no terminaba de asimilar que yo ya no formaba parte del, del equipo principal que producía el contenido, sino que yo solo era un actor y ese conflicto no yo no lo asumía, no lo gestionaba, entonces estaba como en duelo de eso. Todavía. Mis amigas estaban de duelos de relaciones, de procesos igual, de con conflictos y crisis existenciales. Entonces fue un ah, momento muy bacán donde. Claro, donde producido. gente muy rota se unió y nos metimos en mi casa como que fuera un búnker. Mm. Y ahí tratamos de salir. Um, 2018 empecé a producir. La gente seguía ahí, pero en el 2018 ya. Era, era, era jodido. Yo no tenía ni. Siento eh, ni alma, ¿no? No. El proyecto. El, el proyecto no tenía alma y yo estaba trabajando por algo que no se podía lograr. ¿Por claro, ¿por eso versus en el 2014 cuando entras que claro. Que, que renuncias a la iglesia y quieres apostar. Claro. Y, y en el 2018 era con. Y de ahí, en bueno, ese fin de semana mis amigos. Bueno, entonces ya salía con el José. Eh, se supone que iban a ir porque todos los días iban, vivían conmigo, básicamente. Uh, y ese día nadie llegó. Y ese día, por alguna razón, me afectó full. Me sentí solo, me sentí abandonado otra vez. Ataque de pánico terrible, eh, crisis ansiosa. Al punto de que el José, en un punto, me fue a ver. O sea, mis amigos sí me fueron. Es como ¿qué haces? Estoy tomando una cerveza aquí en este restaurante. Y fueron. Y dije, váyanse. Pero bueno, váyanse. Se fueron. Luego el José me fue a ver. ¿qué pasa? nada, no pasa nada pero me quedo, no te quedes, pero me quedé ahí en mi puta. Y le dije, no te quedas, y le boté al José el José se fue me quedé solito ahí tomando una cerveza, y de ahí una de mis amigas sí me ha escrito y me escribió a decirme como, voy a llegar más tarde a la casa uh, y yo le escribí no vengas, pero no, tenías, no tenía saldo, no tenía señal, no le llegó el mensaje y yo en mi depresión ahí sumido en mi sillón, llega mi amiga y yo pues bueno nos dormimos, al siguiente día yo me levanté, seguía en un ataque heavy de pánico. Obviamente por esto ya tenía insomnio, dormía dos, tres horas al día. Um, me levanté y me fui. Entonces, mi amiga se levanta y no había nadie. La más se sintió súper mal. Tanto que ese día se fue a su casa. <laughs> y se sintió súper mal. Y les llamó a mis o sea, otros amigos. Decirles como, oigan qué pasó. pasó ¿Por qué nos odia? <laughs> ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? O sea, entonces ya después lo hablamos. Dije, no, no era tu culpa. Era mis cosas. Perdón si te hice sentir mal. No era No era, mí. No era eso. Y seguí trabajando, seguí trabajando, seguí trabajando. Hasta que finalmente dije, no puedo. O sea, ya... Te ha pasado como cuando tienes que hacer algo pero de verdad no quieres, mm. pero no y, y es tanto que no quieres que sientes hasta miedo de hacerlo. Claro. Ya eso me pasaba cada día que tenía que producir mm. y yo producía todos los días. <laughs> eso me pasaba todos los días que tenía que ir a grabación. Esto fue durante el 2018. El 2018 ¿no? Hasta que finalmente en septiembre del 2018 les dije no puedo producir más. Aquí queda su huevada. Porque aparte habían cosas también que pasaban in, de nuevo con la empresa que, que el gerente y el productor tomaban decisiones y que luego el Jorge o los demás se enojaban y decían, no, no puede ser así. Y luego el, el, los manes, los de gerencia para lavarse las manos, era como, ah, es que yo no decidí eso, fue el Raúl que decidió. Solo avivaba más el problema. Y... Y... Ya pues, hasta que dije, aquí queda su huevada. Mis dos asistentes se encargaron del resto del proyecto que era octubre y noviembre porque se grababa un mes anticipado y cerramos el proyecto y desde ahí, bueno, y todo ese tiempo que no estuve haciendo nada pasé en mi sillón llorando. Oye, pero solo para retomar la pregunta, pasa 2018 y cuál es el momento en el que dices no puedo más con esta vaina, o sea, necesito ayuda? 2000, o sea, a ver, yo ya sabía en diciembre del 2018 que necesitaba ayuda pero no la busqué hasta junio del 2020. Un año después. La claro, pandemia, casi. Tenía miedo de todo. Tenía miedo de actuar, tenía miedo de crear contenido, tenía miedo de tomarme fotos, tenía miedo de bajar a la calle y que la gente me vea, me fastidiaba que la gente me, me quiera saludar. O sea, sí. era, era un energúmeno. O sea, de ley hay un fan por ahí que tuvo una pésima experiencia contigo. Posiblemente, ¿sí? nunca nunca fuiste grosero. Lo o sea, grosero, pero tal vez sí un oh, hola, sí. Chao. Pero nu nunca grosero, pero tal vez sí un antipatía. Sí, sí, sí. Pero porque era era eso muerto, o mandarte a la <laughs> Era eso o lo otro, y prefería ser antipático. Me digas que antipático a que me digas que grosero. Mm. Claro. Entonces, yo fijo, venía ahí, Oye, chico, no te... ah. Y vos así en la peor la época la de, la de, la de tu vida. Sí, como... Entonces, eso pasó. Bueno, conseguí la Paquita, que es mi perro, eso me ayudó full. Eh, ahí sí fue ya depresión profunda, heavy, mal plan. De pasar sentado en mi sillón viendo televisión o jugando, no hice nada por meses. Meses. Por suerte tenía lo que tú me debí y me seguían pagando. Por eso no me hacía falta el trabajo. O sea, no es que tenía que trabajar, porque de cierta forma... Ya eh, había... El, el universo programó todo para que cuando me colapse tenga de qué vivir. Entonces, por eso la gente luego asumía, es que man, este millonario, o sea, no trabaja y tiene plata. No, es una deuda que me están pagando de hace mucho tiempo y con eso sobrevivo. Uh, dejé de actuar. Dejé de hacer, intenté hacer como retomar videos en el canal, pero no estaban bien. O sea, yo no me sentía bien porque todo lo que hacía decía como, no, no está bien. Porque aparte venía de una cuestión de compararme, ¿me cachas Ponte con el canal del Dieguito y ver que el canal del Dieguito crecía, con el canal de la Erika y ver que tenía más views, o con el mismo enchufe, ¿me cachas y es como, estaba, estaba, no podía pensar bien, ¿me cachas Porque era como, a ver, Raúl, tú tienes 400 mil seguidores, los manes tienen 20 millones, no es lo mismo, pero ponte eso para mí. Lo ignoraba completamente porque simplemente veía el... Ah, no es lo mismo. ¿Cachas? Claro. Entonces eh, dejé de hacer contenido en un punto. Después de intentar muchas cosas, ¿no? Después de intentar hacer muchas cosas. Incluso hubo una época donde dije, ok, voy a hacer cinco videos de la semana. Creo que fue un mes que hice cinco videos de la semana. Y con el estrés que tenía, casi me muero. Después dije, que okay, solo tres. Duró creo que dos semanas. Después dejé de hacer contenido. Es que, es que me sentía súper perdido. O sea, no... no porque realmente... El secreto de crear contenido es encontrar eso que te apasiona y que quieres hablarlo con el mundo o que te divierte hacerlo. Uh -huh. Lo suficiente como para hacerlo por los próximos 40 años y hacerlo. Eso es. Pero en cambio yo no estaba tratando de hacer algo que me apasione, yo estaba tratando de hacer algo que me dé views. Yo estaba tratando de hacer algo que me haga sentir bien. Yo estaba tratando de hacer algo para decirle, enchufe después sin ti. ¿Echas? Y... Pero... y y nada funcionaba. Entonces ya, pues ya dejé de hacer todo. Empecé a actuar en teatro. Me costó full porque mismo, no tomé en cuenta vez. que en el teatro tienes contacto directo con la gente. Entonces la gente quería acercarse. Entonces yo pasaba en una esquina fumando tabacos como un chino. Y, y cuando me tocaba actuar entraba, actuaba y de ahí salía y seguía fumando. Um, pero me divertí. Fue una nueva experiencia. Y de ahí pasaron unos tres, cuatro meses que no hice nada. Cumplí 30 años. Eh, en mi cumpleaños mi novio me hizo una fiesta sorpresa. Pero <laughs> es que parece, parece entonces parece entonces el José ya estaba en tu vida. Claro, el José y yo... El José y yo nos hicimos novios el 4 de julio del 2018. Ah, ok, ya estaba. Claro, ya era casi un año. Y... Él, él vivió la parte más dura. Claro. O sea, así te quedaste después de todo eso. Claro, pues. Frescaso. <laughs> ya lo que viene aquí es. Sí. Pura. Entonces, um, bueno, cumplí 30 años. Eh, mi novio me hizo una reunión con mis amigos, pero digamos como los más cercanos, tratando de invitarles a los de enchufe, pero no fueron. Porque en ese entonces no, no estábamos en buenos términos. Yo prácticamente no hortaba en enchufe. Creo que actué una vez. Eh, porque dije, ok, creo que hoy puedo manejarlo e ir a actuar. Porque, aparte, es feo llegar y que tienes todas estas broncas, tu mente está hecho pedazos y encontrarte que eso que, que hace un año dejaste es completamente 100% diferente porque una empresa nueva lo compró y se cambió la, la administración y conoces tal vez a una de las personas con las que vas a actuar y el resto, todo el mundo es gente nueva. Yo, que soy súper introvertido, imagínate en ese estado que estaba yo mental, exponerme a estar Aparte, con 30 claro. personas nuevas trabajando en este trabajo que es tan exigente. Oye, pero eso pasa en 2019 cuando compran. 2018, a finales de 2019. Inicios del 2019 compraron. Y ahí es cuando hay el cambio, el reseteo de todos. No hubo un reseteo. Realmente ahí pusieron un nuevo gerente, un nuevo productor. Eh el Jorge ya como que medio se hizo de buenas con el contenido y volvió como a supervisar un poco por ahí lo que estaba pasando eh, aparte volvió porque también ya se iba a estrenar la película a finales de año, entonces tenía que trabajar con Touché porque era coproducción con Touché entonces de cierta forma él ya se hizo como que las pases, yo sí no, preferí no no ir, no meterme no, ni siquiera hablaba con la gente me dediqué más al teatro, que fue bacán porque después de eso saqué como más cosas que ahora digo, como, ok, esas son las conclusiones de. Um, me dediqué al teatro, por ahí un poco de publicidad. Eh, dejé, obviamente, de YouTube porque dije, no, ahorita no quiero hacer YouTube. No, no, no tengo la motivación para crear contenido y mucho menos para ponerme el peso de un contenido semanal, ¿no? Y en ese entonces YouTube estaba cambiando y ahí te decían, ya no es un contenido, son tres contenidos semanales. Y tienes que postear shorts y tienes que utilizar la aplicación con los posts y tienes que hacer historias. Y dije, ¿qué? No. Ni siquiera Instagram usaba que va a son todo, haciendo todo eso en, en YouTube. Mm -hmm. No. Claro. Um, y de ahí, bueno, año nuevo, 2020, dije, ok, voy a empezar otros proyectos. Empecé a escribir como proyectos míos propios, pero ya para formato largo eh, Seguí haciendo teatro y pum, una pandemia. Y nos encerraron a todos y yo feliz. Y fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. ¿En serio? Sí. Fue hermoso, ahora porque ahora van. no te, porque ahora no había gente preguntándome, ¿por qué, ¿Por pasas qué me... todo el tiempo en a? casa? ¿Por qué no te vas? Ahora, la pandemia, hermano. ¿Por qué solo pasas en pijama? Es súper heavy. Um, todavía no he aprendido a lidiar con la parte de la interacción con la gente en las redes. Entonces, 10 años después todavía no puedo. Um, entonces Tenía fue, fue hermoso, ¿cachas? Y también fue el hecho de que ponte te invitan a algo y decir, no, no quiero ir. O explicar, tener que explicar todo lo que te está pasando porque no hay la cultura de entender o no ofenderse porque te claro, digan, como, perdón, no tengo no. ganas, no quiero ir. Porque la gente, ay, se lo toma personal, ¿me cachas? Es como, ay, no quieres. Verme. No. Es como, no, no es que no te quiero ver. No quiero salir. Y te toca, no sé, mentira. Estoy re, re. Claro, y siempre, siempre estaba pendejo. ocupado. Y claro, y esa fue la forma en la que aprendí yo. Siempre estaba ocupado. Siempre tenía trabajo, tenía grabación, tenía lo que sea. Y no es que. Pero no, porque es difícil que la gente entienda ah, que, que le digas, no, no quiero salir. Y no salí. Me volví un ermitaño pandemia, pero bueno, tenés... No, 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 antes de pandemia. No, antes dice. Todo claro. ese tiempo, todo el 2000... 2019 no casi pasé encerrado en mi casa. Solo salía cuando tenía que ir a trabajar o cuando tenía que ir a, digamos, yeah. ensayar para el teatro o hacer funciones, el resto en mi casa. Yo, todo el tiempo, yo, la yo... gente yo no iba a la gente, la gente venía a mí. Yo les decía como, "Hagamos tal cosa, ah, pero vengan acá." Bueno, yo los domingos desde que salí de la casa de mis papás, desde el 2016, nos íbamos a almorzar el domingo a la casa de mis papás. Todo ese año fue, "No, vengan a mi casa, por favor." Y venían a mi casa y almorzábamos en mi casa, porque ellos sabían que no podía salir. Que no podía, o sea, no podía. Que tenías una ansiedad social Exacto. Terrible. Todavía la estoy combatiendo. Ahora ya es mucho menos. Es que no, pues la pandemia le debe haber fortalecido más bien. No, Uy. no, la pandemia fue maravillosa. O sea, no lo siento que dar por toda la nada. gente que se enfermó y que se murió. Lo siento. Y todos los trabajos que se perdieron y toda la crisis. No. Pero ponte... Pero, es que a ver, al inicio fue maravilloso porque no tenía que salir... Era como vacaciones, no había ruido, no había nada. Nadie preguntaba, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Estoy encerrado? Um, no había la presión social de cumplir. Oye, pero ya vivías con José. Claro. Y de ahí, y de ahí. Claro, y el José es súper sociable. Entonces, para él ha sido un... O sea, yo en sí no soy una persona muy sociable, pero a él la, le tocó la parte más dura de verdad ser cero, o sea, cero, negativo dos. Y... Y en cambio, él sí es una persona muy sociable. O sea, él es una persona que te conoció y mañana Ah, es mi amigo. Vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café. Vamos. Cachas, él es así. Yo no. O sea, yo incluso en mis, en mis cabales no soy así. Y entonces a él le ha costado bastante. Pero eso ha sido como una dinámica de pareja de entender como tú eres sociable. Yo no. Si claro. quieres irte a tomar un café, ándate. No tienes no, por sí. qué irte conmigo. Ándate. Cachas, que si es que quieres que salgamos los dos de una, salimos. Pero. No me lleves a una fiesta con 30 personas. Exacto. O sea, si tú quieres irte a una fiesta con 30 personas y te digo que no quiero, no es porque, no es porque me caigan mal tus amigos, es porque me caigan mal todo el mundo. No, es porque me cueste socializar con todo el mundo. Y, y dentro de todo el mundo están tus amigos que no conozco. Y tus amigos que sí conozco todo bien, pero la gente que no conozco pesa más. Entonces, no quiero. Claro. Es como una... Ha sido una negociación. Como, ok, esta vez vamos, esta vez no voy. Esta vez voy, esta vez te vas tú solo, esta vez te, te, también te vas solo, esta vez vamos los dos, esta vez vamos los dos. O sea, ha sido como un proceso. Oye, Raúl, ¿y siempre fuiste introvertido? Sí. Sí. Yo creo que a la gente le cuesta entender, ¿no? Como un actor que se ve tan extrovertido exacto, mientras exacto. actúa, es introvertido. Es como... Porque aprendía, ¿no? Porque es mi trabajo. Es como, tú no le ves por la calle a una persona que... Uh, ¿cómo se le ve que es profesor de matemáticas? <laughs> ¿Cachas? Es como, o oh, no es, me ves en la calle y... Uh, ¿cómo se le ve que es actor? Para ser, extra, para ser actor no tienes que ser extrovertido. ¿Cachas? Para ser comediante, para hacer esas cosas, tienes que ser extrovertido. Claro. Para ser animador de eventos, tienes que ser extrovertido, pero para ser actor no. Chicos, espero que estén disfrutando de este podcast. Morphy no solo crea contenido de podcast y en su canal principal de tecnología, sino que tenemos una tienda detrás. En esta tienda, ustedes pueden acceder a la mejor tecnología a la puerta de su casa en todo el Ecuador. El día de hoy les tengo una promo de la Fire 7 de Amazon. Esta pequeña pero poderosa tablet tiene cuatro núcleos, tiene un giga de RAM, tiene una cámara delantera, una trasera, tiene una pantalla HD y su memoria puede ser expandida a 512 GB. si tú lees muchos libros audiolibros consumes contenido utilizas para leer o simplemente hay un pequeño en casa que le quieres tener entretenido con una tablet esta es ideal para ti si quieren acceder a esta promo les dejo un enlace en la descripción para que le den clic y ustedes puedan comprar directamente esta tablet me caso y continuemos escuchando este grandioso podcast porque la, el conflicto del actor está aquí adentro, no está aquí entonces es como sí, claro. la gente la gente le cuesta entender que una persona puede ser introvertida pero que pueda actuar, pero le cuesta entender porque cuando ya te conocen fuera de la cámara o fuera del escenario, eres introvertido y es como sí, porque no estoy actuando estoy siendo yo, respeta mi espacio claro, pero sí debes eh, como ser bastante consciente de las implicaciones que viene con, con el ser actor, puedes llegar a ser famoso por ejemplo claro. eso quiere decir que vas a interactuar nunca, con mucha nunca gente fue, nunca, fue mi, nunca estuvo en mi radar Yeah. Y cuando yeah. pasó fue divertido, pues te digo, es divertido yeah. hasta que ya no lo es. Claro. No es divertido cuando... A ver, y lo que, yo siempre creo que el conflicto no es... No tengo un conflicto con que la gente me reconozca. No tengo un conflicto con que la gente se acerque a saludar. Yo tengo un conflicto con que la gente demande de mí mi atención. O demande de mí cierto trato o cierta prioridad. Cuando es como... No, no, no le debo nada a nadie. Exacto. Claro. Te debo un gracias por gracias por disfrutar mi trabajo. Pero digamos si es que como ha pasado muchas veces estás en un patio de comidas y estás comiendo y de pronto viene una señora y se pone histérica porque no te quieres tomar la foto en ese preciso momento con ella porque se te va a enfriar la comida. Ahí yo tengo un problema. ¿verdad? Y a pesar de que me pueda tomar la foto, eso no quiere decir que lo haga feliz. Claro. Y ahí es cuando me crea un problema con las demás situaciones porque ha pasado. Ha pasado que están, estás comiendo en un patio de comidas y de pronto viene la gente y te ve con la boca toda sucia. Estoy comiendo cangrejo, apestando a, a cangrejo, con, y vienen como una fotito y eso es como ¿sí? cachas. O sea, y, y no es que digo como ay no se me acerquen, no es que me creo más. Claro, no, claro. estoy comiendo, no no. Y, en, pero en cambio hay gente preciosa que espera a que acabes de comer y viene y te dice hola, perdón me puedo tomar una foto contigo digo claro y me dice sí es que estaba esperando que acabes de comer digo muchas gracias porque estás respetando no no porque yo tengo un concepto de soy más que tú no y por eso no me puedo tomar la foto ese rato no es porque me estás respetando como persona y estás y estás respetando mi tiempo mis actividades y una vez que has acabado o sea, que he acabado, vienes y me interrumpes, digamos, y quieres una foto, con mil amores te doy y me voy a portar súper bien porque me siento respetado, me siento valorado. Pero en cambio, hay una delgada línea donde la gente eh, te, te hace como un dibujo animado. Mm. Se olvidan o que cuando objeto, la cámara sí. se apaga, Ajá. tú sigues siendo una persona, un ser humano, con problemas, con inseguridades, con límites, con todo eso. Pero quieren que sigas siendo el de la televisión. Y demandan que en ese momento seas sí, sí, sí. Esa, ese ser de la televisión y que en ese momento, como ellos quieren una foto, tienes que tomarte la foto sin importar lo que tú persona con una vida propia estés haciendo. Y no es de un concepto de me creo más. No es de un concepto de ego. No, es un concepto de respeto Respect. a otra persona. ¿me Entonces, cuando se pasa ese respeto y rompes el límite, ahí es cuando yo tengo un problema. Y lamentablemente sucede. Sucede porque de pronto... A mí me han jalado el pelo. Eso te, iba, eso, eso te iba a preguntar. ¿Cuál ha sido tu peor interacción con una persona? Cuando bueno, insisten cuando que actúes. Es. O te dicen, ay, pero en la vida real no ha sido tan chistoso. Y se van. O sea. Pero no tienes una así como. Me arrancaron una gorra de la cabeza en el aeropuerto de Lima. Sí. <laughs> una vez. Um, otra vez estábamos haciendo una firma de autógrafos para Jim Book. Y parte de la cosa era compra un Jimbo y te firmamos el autógrafo. Una señora vino y dijo, Fírmela a mi nieto en este cuaderno. Le dijimos, Pero es que tiene que ser un Jimbo. Y es un escándalo. Ay, pero ¿cómo? que ahora ni sé qué? Y la cuestión es que, primero, se coló en la fila. Y segundo, no. 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 Y, y la, la cuestión es que a mí, y a, la Nati, a mí y a la Nati nos tocó como lidiar con la situación porque los de Jimbo eran. <risa> <risa> viendo. <Y> es como. <laughs> O sea, no me molesta lidiar con la situación, si sí es incómodo. Claro. Pero es como si no, no señor. Lo que pasa es que esto es una activación de marca, es publicidad, y parte de esto es que usted compre uno de los cuadernos. ¿Me cachas? A la ah, final nos tomamos, nos, Claro, pero ponte la señora de una se fue al que Creo, creo, creo que la gente tiene un sesgo muy, muy, muy marcado de que la gente que yeah. tenemos una vida pública, inmediatamente cuando decimos que no, es por ego. Mm. Y, y proyectan esa inseguridad y, y proyectan esa inseguridad en uno, como ah, ¿qué te crees! Claro, tú no eres más que yo. Yo, yo nunca dije que soy más que tú. <laughs> señora, nunca dijimos eso. Señora, <laughs> esto es una activación. Pero ponte, <laughs> tener que uno explicar eso <laughs> cuando estás con una fila de gente y estás firmando y tener que sonreír y tomándote fotos de una señora ahí donde está el editor gritándote con el nieto en lágrimas. Es muy incómodo. Mm. Y no porque no me lo merezca vivir o. ¿Me cachas? Sí, sí, sí. Es porque es incómodo para cualquier persona, seas del medio público o no lo seas, es incómodo. Porque estás provocando eso, ¿me cachas? Y nadie de la producción viene como, ay, señora, a decir, señora, ¿me cachas? Sí, claro. o, ¿O ponte cuando estás en algún lugar, en un evento, y tienes que entrar y hay mucha gente, como, para aquí, otro acá? ¿Ah, eh? o, ¿O ponte una vez, una man me besó. Yeah, en Ibarra, man. me besó, y yo le reclamé, qué chuchas. Y man, ay, ¿Pero que... ¿Quieres maricón? Le digo, soy gay. Y no me gusta que me beses. Si es que un tipo viene y te besa a ti en cualquier rato, ¿qué harías? Ay, pero no es lo mismo. Es lo mismo, no me beses. Porque me besó en la boca. Le digo, sí, brother. ¿Cachas? Sí, es claro. pero, y, no, y no es porque no, es porque no me gustan las mujeres. Es porque son es limites, límites, ¿cachas? O sea, y, y yo siempre le digo, porque muchas veces he dicho esto en entrevistas y la gente pone, qué odioso. No es que soy odioso. Solo ponte en mis zapatos. Exacto. Y, y, y ponte tú a pensar, no desde el plano de vista es que si yo fuera famoso. No, no, no. no. Porque eso de ser famoso, no es que. Es, es no es que es una poner... nube que está aquí todo el tiempo diciendo, como, eres famoso. ¿Eres famoso? <laughs> no. Es, eso, es, eso no tiene olor, sabor ni color. No claro, es imposible ponerse en tus zapatos. Porque. Tener no, no. esa exposición todos los días, más que nada. Al, al, se va... hay... El, el, es difícil ponerse en la, en la posición de tener la exposición, pero es muy fácil ponerte en la posición de, si es que a ti te hicieran eso. Limites, claro, terco, exacto. Una persona no importa, completamente si es extraña, o no, seas famoso o no seas famoso, mm -hmm. sí, 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 no está bien. Completo. Y tengo derecho a exigirte que respetes mis límites. Pero la gente tiene un problema con eso. Al igual que la gente, volvíamos a lo de la objetivificación, cuando estás en redes sociales no entienden que sigues siendo una persona y que lees los comentarios. Me cachas como recién hicimos lo de Skywell y es como yo siempre he dicho como estoy gordo porque tomo antidepresivos y eso me hace comer mucho más y quieras o no alteran la química de mi cuerpo y estoy gordo y nunca he pesado lo que estoy pesando ahora o sea hoy que estaba corriendo al taxi me dolé las rodillas y yo como, no sé si son los 33 años el peso pero me cachas y de pronto que estés en un coso como Skywell y que te escribe un man pero en vez de estar en el carro deberías caminar porque mírate esa panza es como o sea, ¿cómo reaccionas? Ah. Claro, claro. Me si caches es... porque ahí, perdóname, pero me suda un huevo que me digas es que eres una persona pública y te tienes que aguantar. No me tengo que aguantar eso. Nada. Mm. nada. O sea, no me, perdóname, no tengo por qué aguantarme eso. ¿Qué también crees que lidias con el hate? Antes lo hacía mejor. Hay días que son que soy muy bueno, nada, hay ya. días que soy muy malo. Es que depende. Tengo un problema porque. Creo que espero que la gente sea como yo, yo soy súper meticuloso, o sea, tengo una buena memoria. Entonces, ponte, yo soy de las personas que, que cuando veo un post, o sea, leo, veo el caption, paso todas las fotos y de ahí si quiero comento. Entonces, yo tengo un problema con que la gente muchas veces comenta sin leer, sin, ¿sí? sin contexto, sí, sí, sino claro. solo ve algo y de una, hay, hay un impulso de, ay, voy a comentar. Y comentas. Entonces, cuando yo leo los comentarios, digo, pero lee. Me, eso es lo que me perturba. O sea, quiero, quisiera que la gente fuera como yo. Yeah, yeah, yeah. Y eso es lo que estoy trabajando todavía. Pero también sí, o sea, sí es una cosa como el. Creo que tenemos. Creo que este boom de las redes sociales y este boom de la fama y el éxito ha hecho que la gente. Es, primero, se olvide que seguimos siendo humanos y que, y que se olvida. O sea, te, te objetivifica como una persona. O sea, es como un dibujo animado. No tu cabecita se olvida que después de que se acabó el programa esa persona tiene una vida Claro. y tiene un montón de cosas que hacer y, y que es la misma y que no es la misma persona que vas a ver en redes sociales porque en redes sociales es otra cosa y, y digamos eso yo siento que muchos ese es un, un problema muy grande cuando la gente te escribe en redes sociales porque piensan que le están escribiendo ese personaje al chichico, mm. que nunca has conocido a su familia, que nunca has visto su historia de vida, que te muestra que solo está enojadito y que no le gusta que le digan chichico, pero se olvidan que no soy chichico, soy Raúl. Y Raúl tiene todo un historial larguísimo de vida que, que sí le afectan las cosas que le dices. Claro. Y, que, y, que, y me cachas, o que también me digan como, te debes a tu público. <laughs> es que eso pasó sí, en, sí, el, sí. en el video que tú me dices que viste, que hice en mi canal. Eh, cuando digo, perdón, no me debo a tu público, hubo dos o tres personas que me comentaron, pues sí, tú elegiste esta vida y te debes a tu público. Si no te gusta, no sigas haciendo lo que haces. O sea, si no me gusta que tú me vengas a decir groserías, yo tengo que cambiar el sueño de ser, act no sé, de ser actor, porque no es mi sueño, pero el sueño de hacer películas y de vivir de esto, porque tú no puedes respetar un límite. O sea, el que tiene que ir a terapia es otro. Claro. claro. ¿Cachás? Entonces, eso creo que es lo más difícil. Creo que ahora que estoy, es más que en terapia y aprendido como a lidiar con mis emociones, me molesta que el resto no sepa. Sí, es como un tema de cuando ya tú enfrentas tus miedos o ya lo estás trabajando, uh -huh. y las otras personas es como que ya, ya no estoy en ese estado, así ya quiero, ya claro, quiero no, pasar. No es que nada es como... Es la es el volumen. Mm. Porque ve que me escribas eso una vez a la semana, pero que te escriban cosas así múltiples veces al día. Y que te exijan múltiples vez. veces al día cumplir sus expectativas. Claro. Ahí es cuando se vuelve un problema. Porque estoy en un proceso donde estoy tratando de aprender a no cumplir las expectativas del de resto demás. porque por muchos años lo hice y me lastimé mucho. Estoy aprendiendo así como a ser bueno conmigo mismo y cumplir mis expectativas uh -huh. y mis sueños. Y aparte que venga la gente a seguir exigiendo que cumpla sus expectativas. Sí, eh, sí si, si es, si es jodido. oye sí si, si es complicado. Y hemos, y hemos hablado de la parte como... Fea, cosas que a veces no están uh bien, -huh. ¿no? No están está ¿no? planificadas. Pero, sí. ¿cuál ha sido tu mejor interacción acá? Recientemente, eh, hay un chico nuevo en Enchufe en que hace producción, es el que está encargado de la producción de este año. Se graba por bloques, ¿no? Como este mes se van a grabar tantos sketches y se graban los sketches, digamos, de tres meses. Eh, el chico quiso la producción del bloque anterior, donde ya volví a actuar. Eh, se llama Mateo y le conozco hace que sea casi un año desde julio del año pasado como que le conozco y que trabaja en la empresa yo recién trabajé con él ahora que trabajamos bueno eh, justo el día que estábamos grabando un sketch eh, estaba en mis mensajes así y veo que el Mateo me ha mandado un mensaje de como sube al Instagram porque yo estaba en el baño y tenía que subir al set y, como, y después bajo y veo un mensaje de este tamaño que decía como desde cinco años, que decía como, hola Raúl, eh, sabes que te admiro muchísimo, quiero contarte que gracias a ti tú me inspiraste a estudiar cine y que ya entré a cine y estoy estudiando y ni sé qué y ni sé cuánto, ¿cachas? Y pronto es como, y de pronto... Ver que una persona que te mandó ese mensaje diciendo tú me inspiraste y que está trabajando ya contigo. Y yo me sentí súper mal porque nunca respondiste. Ni <laughs> <Y risa> siquiera había leído el mensaje. O sea, y tenía cinco años, seis años el mensaje y yo oh, nunca respondí. Pero después sí fue como súper bonito Así como, ok. Porque muchas veces dicen, me inspiraste, pero nunca es como me inspiraste y lo ves luego haciendo mm. lo que tú inspiraste. Es como, oh. ese día sí le dije, ven. Y, Oye, acabo de leer este mensaje. Mil disculpas que no te respondí, pero me alegra mucho que hayas decidido hacer lo que te gusta y la hacer. Eso fue como lo más bonito que recientemente me pasó. Um, después siempre hay gente que simplemente se acerca con un regalo. Mm. Te dice como, oye, oh, quería darte este detalle, ponte que te escriban. Una vez nos escribió una señora diciéndonos que um, tenía cáncer y que lo único que le hacía quitar el dolor de la quimioterapia eran los que de enchufe. Y muchas gracias por haber hecho eso igual cuando salió el video donde ese como fue un infierno para mí muchas veces uh, mucha gente escribió diciendo con muchas gracias porque porque a pesar de que a ti te costaba lo hiciste y nos hiciste reír a sí. nosotros y nos cambiaste el día okay. eh, esas cosas son muy bonitas esas interacciones pero la última es la del mateito porque fue como es como no es lo mismo leerlo que vivirlo y verlo es como me inspiraste a estudiar cine y de pronto es el productor es el jefe digamos ese día era mi jefe porque es el productor y él es mi jefe y yo tenía que y estaba ahí, ya haciendo lo que algún un rato le inspiré. Qué, Eso qué fue chido. muy bonito. Hablando justo de momentos y momentos, ¿no? Ahorita yo creo que nos has contado la historia de los últimos 10 <laughs> años de tu vida, sí, con algunos detalles que estaban súper interesantes. Eh, se acaba la pandemia, entre sí. comillas, empezamos a salir. Eh, no sé, ves la luz, eh, tienes nuevos proyectos. Quisiera, sería chévere que nos cuentes qué, qué le espera Raúl los próximos años, seis meses. Chuta. No sé. Es que no sé. Porque claro, hay gente que no lo tiene planeado y está bien, porque nadie sabe. Es lo que, que, es va que a hacer. no lo tengo planeado más porque yo he sido una persona que ha agarrado la ola. Ah, la ola, vamos. Ya. Yeah. Echas, y en un punto, creo que dos veces dije, no, esta ola no me gusta, me paré y me fui a otra ola. Y decidí, esta ola, pero um, no lo sé. Um, ¿Quieres, ola, ¿Quieres hacer contenido? Eh, verás. Actuar. ¿no? Primero, a ver, la terapia ha sido maravillosa. Voy dos años, eh, recién casi va a ser un año con los, las pastillas. Eh, ya estoy bien. Digamos que estoy en un... Ahora, antes era un 75, ahora ya diré un 95% bien. Ya, qué bien. Hay días que son más fáciles que otros. Um, hacer contenido y estar en redes sociales provoca mucha ansiedad, entonces sí. es una cuestión de simplemente aprender a manejarla, pero ya porque ese es el camino que he decidido así es, y ya eh, tienes herramientas para sí, partes. pero eso no quiere decir que, que claro, uh, sí, soy sí. el máster no, es como, a veces lo logro a veces no lo logro una de las cosas que, que me di cuenta en todo este proceso fue primero eh, la actuación no es mi pasión la actuación no es mi pasión uh, yo entré a estudiar cine por ser director Entré yeah. a estudiar cine porque lo que toda la vida me encantó fue ver historias, consumir historias y mi sueño era algún día querer ser una persona que pueda contar esas historias. ¿no? O sea, me, me apasiona toda la parte de, desde el guión, escribirlo no tanto, porque nunca he sido bueno escribiendo historias, pero ponte a leer un guión y imaginarme cómo contarlo y ver todo el proceso y luego por fin mírenlo, me encanta, por eso me gustaba. Cuando empecé el canal de YouTube, de cierta forma retome eso, yeah. como planificar mm -hmm. qué es lo que voy a hacer. Eh, graba, escribirlo, visualizarlo grabarlo, editarlo, estrenarlo y que a la gente le guste, se sentía increíble me di cuenta que realmente actuar no es mi pasión, actuar es algo que me pasó, igual <laughs> fue como, ah el Raúl destaca en las clases de actuación, ah, entonces es actor y de pronto casteado en todo y, y después lo que pasó en Enchufe fue que destaqué mucho más por la actuación y de cierta forma el mundo se hizo la idea de que yo soy actor y que mi sueño es ser actor. Y de cierta forma yo me convencí que, ah, es que yo siempre quise ser actor. No, no quiero ser actor. Disfruto actuar. Sí. Eh, me, sí lo disfruto. Lo he hecho con los últimos 10 años. Eh, he aprendido un montón. Eh, pero no es algo así, porque yo veo, ponte otros, otros compañeros míos que sí les quita el sueño, así como. Puchica, el, el pensar en actuar. O sea, escriben contenido solo para actuarlo, cacho. O sea, han desarrollado el, la capacidad de escribir cosas solo para poder actuarlas. Ya. Yeah. Y eso a mí no me pasa. Entonces digo, no, no es mi pasión. Quiero contar historias. Eh, volví a hacer videos de YouTube. Eh, de hecho, por eso pensamos que era un buen momento de invitarte también. Gracias. <risa> <risa> volví no, a hacer. No, no, porque de hecho ya habías había hecho un cameo agradecido siempre. Eh, ya te habíamos pedido justo un clipcito claro. para un video. Sí. sí, eso fue justo el 2019, he encerrado <laughs> en mi casa <laughs> yo grabando. <laughs> ¿Es lo que te, te no, lo pero chévere. todo bien, todo bien. Eh, retomé el canal de YouTube y ahorita estoy volviendo a ejercitar ese músculo, digamos, de contar historias, de crear historias. Oye, oye, pero espérate, espérate. Sí. Ya es tu canal. Sí. El año pasado finalmente es mi canal. Es 100% mi canal. Yeah, entonces, sí, por eso también no me provocaba hacer mucho, claro. porque hasta el año pasado todo lo que hubiese hecho era mitad mitad, mm. a pesar de que la empresa no hacía nada, y por un contrato que ya ni siquiera existía y que fue completamente invalidado por ellos, pero que a la final cada vez que pasaba algo, era, ah, no es que es mitad mitad entonces, la, desde que cambió la administración eh, yo pedí como, es mi canal ustedes no han hecho nada por este canal denme mi canal, me dieron mi canal entonces, eh, ahí fue cuando dijo, ok, vamos a retomar. Es más, empecé a hacer contenido hace como un año y medio, pero justamente hubo este problema de, ah, es mitad, mitad, a pesar de que yo hacía todo el contenido. Entonces, ahí fue cuando dije, lo siento, no voy a seguir dándoles plata gratis, y paré de hacer contenido. Y un par de meses después, ya sucedió esto de que me dieron el canal, y dije, ok, vamos a crear contenido. Volví con las respondoñas, que es, era un. No sé si era un podcast, un talk show, era, era algo. Pero era algo que, de cierta forma, el Pau y yo necesitábamos algo que hacer. Mm. Y fue una forma de decir, ok, hagamos algo. Mm -hmm. Y también aprendió a leer un montón con eso. <laughs> y, 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 y fue divertido, ya se acabó. y Lo hicimos durante un año y pasó súper rápido ese año. Um, pero sí, pero digamos, como decimos, las personas tenemos altos y bajos durante toda la respondoñas hubo altos y bajos, tanto mío como del PAU, y, y creo que somos personas que nos cansamos muy rápido de lo que hacemos. Yeah. Y justo por la pandemia y todo, el programa no tenía más proyección de crecer. Porque a mí me encantaría hacer las respondoñas en vivo, haciendo una cafetería en vivo y que eso se pase. Porque es, es un talk show, básicamente, con dos personas que, que son los hosts, y hablabas mucho de salud mental y todo eso. Um, a lo largo de la terapia, una de las cosas que salió mucho es que sí quiero hacer contenido. Quiero contar historias, quiero hacer películas, quiero hacer series. Um, por eso entré a estudiar cine. Y toda la, o sea, desde que tengo cinco años me ha encantado el cine. En ese entonces no entendía que era lo que quería hacer por el resto de mi vida. Pero, pero después ya fue como, ok, sí, eso es lo que quiero hacer. Ahí también tomé la decisión de, ok, voy a seguir en redes sociales porque es un buen negocio. Sí. <laughs> Tengo conflictos todavía con la parte de cada plataforma es distinta, uh -huh. como YouTube es un tipo de contenido, eh, TikTok es otro tipo de contenido. Y que no siempre funciona bien en Instagram. Instagram es una plataforma que ahorita no saben ni qué. Está en una crisis como hoy en el 2018. <laughs> no sabe lo que sí, quiere. Sí, no sabe lo que quiere, no sabe qué le está pasando. Está con ataques de pánico cada rato. Ese algoritmo camb cambia cada hora. Eh, y Facebook, en cambio, es otro tipo. O sea, puede funcionar el mismo contenido para todas, pero es como formatos diferentes. Sí, sí. Entonces, entonces... De hecho, nosotros <laughs> tenemos ese mismo dilema hasta ahora. ¿Cachas? Entonces, no, el otro día justo me senté con el y le dije, ok... YouTube me encanta, me da la oportunidad. Hay, ya un, hay 417 mil personas, 18 mil personas que nos están viendo y ha crecido full. Estas últimas semanas que hemos estado haciendo, estaba en 400 mil y hemos crecido, crecido como 16 mil en estas últimas que tres semanas, cuatro semanas. Qué bueno. Desde de que hacer, ya te reactivaste. Desde que sí. empecé a hacer videos otra vez constantes. Y más que nada hacer videos ya no por buscar like, una fórmula mágica que me dé likes y plata, uh -huh. sino haciendo videos de cosas que, ¿Que te gusten, que te Ajá. De cosas que quiero hablar, cosas que quiero exponer a la gente. Um, y decir, le decía, como, a ver, lamentablemente ahora, si queremos cumplir así como el, el ideal del creador de contenido, deberíamos hacer un video semanal o dos semanales. Porque eso es lo que se necesita ahora para poder destacar en el algoritmo de YouTube. Pero eso significa que tiene que ser un video muy bien hecho y que no puedo crear contenido ni para tiktok ni para instagram. y me tocaría reeditar esto para facebook. y el contenido largo en shorts no funciona. porque shorts también funciona como tiktok y reels. entonces, ponte y si sí llega a la conclusión de decir, ok, o, oh, sigo haciendo youtube y dejo el resto. o, oh, hago el resto y hago plata. y dejo de hacer youtube. ¿Y yeah, hacia yeah, sí. qué lado se inclina más la balanza? Por el momento, estos tres meses que vienen, vamos a seguir haciendo contenido en YouTube. Ya. Yeah. Y vamos a buscar la forma de que el contenido no sea viral, pero sí funcione en el resto. En, en Facebook creo que ya estamos encontrando cómo. Obviamente es una cuestión de revisión y de replantear cómo. No, no, no el concepto del video, sino cómo lo muestras. Eh, aparte que ya empezamos a monetizar en Facebook desde esta semana, fue justo el día de mi cumpleaños, Al día siguiente, ¡Wow! monetizamos, gracias Facebook, feliz cumpleaños. Y ganamos mucho más que en YouTube. Sí, sí está pagando sí, sí. mejor Facebook. En Facebook Ajá. se gana mucho más, entonces tal vez ahí le dije a Leo, mmm, tal vez no debemos hacer videos para Facebook. Y después, pensé y en... y, de, o sea, y dedicar todo ese esfuerzo de YouTube a Facebook y para Instagram y para TikTok. Um, entonces estoy en ese dilema todavía. También estoy en un dilema porque todavía no sé qué quiero hacer. O sea, desde que mataron el contenido con enchufe, mi canal ha sido de todo: ha habido claro. viajes, reviews, covers, vi, ha habido blogs. La, la armada de la armada Titanic. De Titanic. Eh, todavía no acabo, eso también es parte. No. De, tengo que acabar eso. Um, pero ponte, ese, ese contenido de armar modelos funcionaría muy bien en Reels, TikTok, TikTok y tica. Shorts. Sí, a la gente le encanta. Y en Facebook eres. también. Siempre y cuando no haya una intro de hola, hola amigos, ¿cómo están? Uh -huh. Eso puede funcionar sin la intro, en cualquiera de las tres. Pero en cambio, en fe en YouTube no sé si tengo la capacidad de armar un modelo semanal, porque es <laughs> jodido. Entonces, ponte, esas son las cosas que, que, que me preocupan. Por el momento, eh, en YouTube habrá todavía contarles parte de este viaje mío de, de la terapia, de cómo. Lo que he aprendido en este tiempo y más que nada sincerarme con respecto a mis seguidores en la plan de. Ustedes están aquí tantos años. A ver, les voy a contar lo que está pasando. Eh, es justamente el video que sale, el video que viene, que creo que grabamos hoy o mañana. Eh, habla de eso, ¿no? De todo esto de. A ver, el canal empezó así, luego pasó esto, luego me pasó esto. Y esto es lo que ha pasado. <laughs> y ahorita no sé qué voy a hacer. Quiero encontrar algo, pero creo que el fondo de todo esto es. Um, Quiero contar historias. Qué cool. O sea, eso es lo único que sé, que soy seguro. Sí. O sea, no, sabes cómo, no me equivoqué en y... estudiar cine. Yeah, yeah. Eso no me equivoqué. Um, eso quiero hacer y voy a hacerlo. Por eso también es como, tal vez no voy a sacar un video semanal en YouTube. Porque también tengo que darle tiempo a crear mis otros contenidos. Las, las otras redes, igual. Las redes y el otro, sentarme a escribir con mis amigos que queremos escribir una serie. ¿me sentarme a escribir y decir, ok, vamos a hacer esto y eso requiere de tiempo. Que, que es restarle a la producción de YouTube y a la producción de redes. Claro. Entonces, pero no estresarme de que es que tengo que ser el mejor YouTuber y tiene que haber un video a la semana. No. Quiero que haya, si es que hay uno, si es que hay dos o tres videos al mes, bacán, pero son videos bien hechos. O sea, videos que a la gente le va a provocar ver y que los vea. Si es que hay muchas views, bacán. Si es que hay pocas views, todo bien. O sea, no, no pasa nada. Um, pero, pero, digamos, sí meterle como más poder. ...a la parte de la creación de contenido... ...en Instagram, TikTok y, y Facebook... ...porque ahí es donde más monetizo realmente... ...porque claro. ahí está mi negocio... Claro. Y, ...y ponte, Instagram sí me rompe el cerebro... ...porque está súper raro... Sí, ...o sí, sea, sí, no desde, saben, desde sí. que actualizaron el algoritmo... ...el alcance de todo el mundo se fue por el piso... Eh, <laughs> qué, ...qué bueno escucharla... ...sí, sí, y eso, eso es súper bueno porque ponte... ...yo empecé, yo me sentía súper mal ahí... ...empezar con mis crisis y así como... ...cómo es posible, ponte, mis historias usualmente... O sea, ...sin hacer nada... Habían 12.000, 13.000 views. ¿Cachas? Pero así un día de X, un día que hicimos eso, de que me puse el overol cuando estaba construyendo el barco y que me dijeron que parecía el chuck y lo utilicé, más llegamos a 30.000, 35.000. Dije, ok, bacán. Y de pronto, después de eso, una historia normal, mil. Es como... Ah, es claro, es full. ¿Cachas? Y, y, sí, no y sabes, para el loquito es, es heavy. Claro, claro. claro ¿Cachas? Claro. Entonces, entonces... Instagram es como descubrir qué pasa. TikTok no es tan complicado. TikTok es mucho más fresco en ese aspecto, entonces es como que, ok, a la semana unos cinco videos de tendencias, seis videos de tendencias y de si sí el contenido que quiero hacer. Pero ponte, eso estoy descubriendo, el contenido aparte de las tendencias que quiero hacer, ¿qué quiero hacer? Claro. O sea, no sé si me quiero dedicar, ponte, dar clases de actuación sí, no. Odio esos videos de la gente que ve la cámara y dice, ¿qué te pasa? Tranquila, no, no pasa nada. Odio. Tú lees tú lee las líneas azules y yo las rojas. Exacto. Vamos. Odio. O sea, odio esos videos. Es como. Lo siento. De hecho, deberías, de, deberías grabar eso, ¿no? Como, como hateando así. No. Sí. Me pasa que te odio, ¿no? Um, pero no sé. Tengo que descubrir ¿sabes? eso como. ¿De verdad qué quisiera compartir con la gente? Exacto. En redes, que es otro formato, pero eso, ¿qué más? ¿qué más hay? Actuar, no creo que me vean actuar mucho. Creo que tengo una obra en mayo, que es un compromiso que ya adquirí. Yeah. Que digo, ok, voy a hacerlo. Porque igual, actuar de vez en cuando sí está bueno. Todo lo que he aprendido de dirección y de creación lo he aprendido por ser actor, por yeah. estar delante del director y ver cómo hace. Entonces es como, ok, puedo hacerlo. Bueno, claro. Entonces no, no está mal, o sea, como actuar, ponte una o dos obras al año. O, o ponte en Yufel sí voy a actuar sketches. O sea, ya dije como así, ya, ya hice mis pases, estoy consciente que es otra etapa, voy a actuar, eh, todo bien, obviamente reviso que sketch, porque a veces sí, hay unos guiones que dices, ay no. Entonces, eh, reviso que sketch y digo, sí, qué cool, voy a hacerlo y me voy a sentir que voy a disfrutarlo y que voy a estar bien, mientras lo grabo, lo hago, si no, no lo hago y también hablé con ellos y les dije, a ver, parecen novia tóxica, porque también pasaba eso de que les decían, no quiero. O sea, que les rechazaba los guiones y de pronto me llamaban, pero ¿por qué no quieres actuar? ¿Qué está pasando? O sea, hasta que me cabré y le dije, a ver, no quiero actuar porque me estás mandando guiones de ver. <laughs> porque no es divertido. Por eso no quiero actuar. Porque no me voy a divertir. Y parte muy importante de lo que hago es que me divierta. Si no me voy a divertir, no lo voy a hacer no por compromiso. Ves, claro. No lo voy a hacer. Y no lo tomes personal. No es personal contra ti. Es que no me parece divertido. No me parece que voy a disfrutar. No lo voy a hacer. Y no es personal. Todo bien. Entonces ya entendieron eso. Entonces ahora ya es como que, ok, este sí, este no. Y estamos en paz con eso. Qué bueno. Eh, pero no sé, la verdad. Ya. Yeah. 2022, veamos qué pasa. Se vienen cositas, dicen por ahí. O sea, ah. creo que más que nada tengo que retomar la confianza en mí mismo al rato de crear contenido. Porque todos estos cambios en los algoritmos y todo esto sí hacen que, que de pronto que no sepas, dudas un montón ¿no? de ti mismo. Claro. claro. Y dices, capaz no soy lo suficientemente mm. bueno, capaz, ¿qué estoy haciendo? Capaz no soy divertido, no, no sé. Pero no tiene que ver muchas veces con tu contenido, sino que tiene que ver bastante con, con la plataforma, porque ya las plataformas no son una, claro. un modo de compartir, es un negocio. Entonces, va, va más por ese lado. Entonces, creo que voy a seguir experimentando en mi canal y en mis demás redes, más que nada para el plan de recobrar esa seguridad y decir como... y, 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 y ejercitar el músculo de. contar historia. Aprender de nuevo a contar buenas historias. Soy muy bueno hablando historias. Hace como... Resumí 10 años ahorita. Sí. Pero... Pero ya es otra cosa sentarme y, y que venga y mi, mi ansiedad de... Pero... Exposición. Primer giro. Segundo acto. Y no, pero no cumple estos requerimientos del contenido. No, 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 no ¿cachas? Y aparte, desde que lo tomo más fresco, también me he dado cuenta como... Como se si, Vayan a ver la clase que todavía no está disponible, ya les voy a decir cuando está disponible. No sé qué va a pasar con esa clase. <laughs> la base del contenido para que funcione es que la gente quiera co compartirlo. Así es, mostrar a la familia. O sea, a la familia, los a los amigos, amigos, al lo novio, a la novio, a la novia, a la tía, al tío, a quien sea, a los compañeros, pero eso tiene que ser. O sea, el, el contenido tiene que, el contenido que tú quieras crear tiene que ir enfocado a que sea compartible. Ok, ahorita lo que te da, antes eran los likes y los views, lo que te decían que más gente vea, ahora ya no es eso, ahora son los compartidos. Entonces, tomándose en cuenta, tengo que armar todas las piezas del rompecabezas y decir, ah, ok. Esto es compartible. No, no solo esto es compartible, esto voy a hacer. O sea, yeah, esto yeah, es yeah, compartible, yeah. esto cumple los requerimientos de que es algo que me gusta es algo que me gustó como quedó el producto final, es algo que puedo hacer por los próximos 40, 50 años y aparte es algo que la gente puede compartir cumple todos los requerimientos okay. ese es el contenido que voy a hacer Qué bacán, ¿No? de hecho te cuento que este ha sido el podcast que más corto se me ha hecho, pero estoy seguro que es el más largo está sí. dormido ya horas? ¿Tres, horas? tres horas no sí. Hemos hecho tres horas, es, es el primer podcast que ha durado tanto qué y este, fuerte. hablando justo de compartir, lo voy a compartir con todo el mundo, porque estaba mm. demasiado interesante. Gracias. La, la conversación. Eh, me pongo en modo fan ahora, <laughs> como bien. para aquí, mí bueno. ha sido un, un, un sueño cumplido el, el, el conocerte, oh, el gracias. estar aquí. Sí, es como ver, ver al Dani de hace 10 años viendo los videos de enchufe y todo eso chévere. Eso me es me como cuando me dicen, ya tengo una hija y hace 10 años te veía en la universidad, Dios. ¿No? <laughs> o claro, me decían, él, que cuando tenía 13 años, creo que nos veía en enchufe o 14 años. Y ahora le ves y trabajas conmigo. ¿Qué? Qué okay. Entonces, ese, ese, ese modo fan activado eh, es como chévere para mí el haber compartido todo este tiempo Gracias. contigo. Valorar mucho lo que haces, pero sobre todo valorarte como persona ahora después de esta conversación me hace como. Como, o sea, ganas <laughs> mucho, no eres, mucho, No más. eres un dibujo animado. Exacto, exacto, soy dibujo animado, exacto. soy una persona completa. Exacto, entonces para mí ha sido como sueño cumplido y súper chévere. Eh, admiro mucho el trabajo, pero Gracias. sobre todo admiro mucho el, el mostrar la lucha que llevas dentro de ti y el cómo motivas a las otras personas a salir adelante y a cuidar su salud mental, Gracias que eso creo que también es súper chévere. Así que. Sí. Eso, ¿no? O sea, como sí. agradecerte también por, por, por tu espacio, por tu tiempo. Sí, 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 sí. Admiramos mucho tu trabajo y ya. Yeah, eso gracias. creo que... Sí, Perfecto. hermano. Más bien, muchas gracias por, por venir a, a nuestro estudio. Yo, yo me quedo con tu resiliencia, tu ética de trabajo, la empatía que tienes por los seres humanos gracias. y el resto de, de personas y... y nada, los seres lo... vivos. No. Sí, sí, literalmente. <laughs> Así que, nada, muchas gracias por no, estar acá. Gracias y, a ustedes. Eh, las, las redes de Raúl las vamos a dejar en la descripción. Para Todas son que diferentes, está... así que... Sí, sí, tranquilo ahí. ahí, estarán. ahí les vamos a poner. Eh, igual si nos están escuchando en Spotify, en iTunes, eh, el podcast Pon más largo... atención al camino si están escuchándonos ahí. Exactamente. Uno de los podcasts más largos y más chéveres que hemos tenido hasta ahora. Gracias, vez. qué bacán. Muchas gracias por invitarme. A mí me encanta hablar. Me encanta contar historias. Entonces, aquí ya... De un, hermano. Muchas gracias. ¿A ustedes? Dale. Muchas gracias. Gracias. Oye, en serio, súper...